Hola, bienvenidos a Escépticos en el PAN de Madrid, que como sabéis organiza ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Tenemos por aquí unos folletos y luego daremos unas revistas por si alguien quiere conocernos. Hoy tenemos a Emilio Molina, que es ingeniero informático, también licenciado en comunicación audiovisual y además es coordinador de la sección sobre el origen emocional de la enfermedad de Red UNE, que es la red de prevención del sectarismo y del abuso de la debilidad. Supongo que sabéis un poquito de lo que va la charla si habéis visto el anuncio, y os dejo con él porque es un tema del que hay muchísimo que hablar, mucho más de lo que os imagináis. Hola. Bueno, ante todo, dar las gracias a ARP. Luego comentaré la importancia de este tipo de asociaciones. ¿Se me oye bien? Sí. Soy un tío muy... tengo mucho sentido del humor y tal, y entonces me fastidia profundamente tener que venir aquí a dar una charla tan seria, ¿vale? Porque esto me cuesta mucho tomarme cosas en serio y esta charla es muy seria. De hecho, voy a comenzar, como suele decirse, si tienes un elefante en el comedor, preséntaselo a la gente, ¿no? Bueno, antes de empezar la charla va a estar orientada hacia movimientos de manipulación mental que utilizan la pseudoterapia, el tema de un supuesto origen emocional de todas las enfermedades como gancho para traerlos hacia movimientos que acaban de derivar en sectas, ¿no? Movimientos que son de tipo sectario. Explicaremos un poco también de qué va esta secta, pero dado que hay bastante tipo de malentendidos o presupuestos en este tema, voy a hacer una primera ronda de preguntas, ¿vale? Pero quiero preguntas muy, muy escuetas, ¿vale? De segundos, de duración, no ponencias bonsai, donde para intentar encarrilar la charla hacia esas dudas que tengáis, ¿vale? Tengo mucho que explicar, quiero tocar muchas cosas y quiero profundizar en algunas de ellas. Con lo cual, me parece muy interesante que la gente, no hace falta en el micro, simplemente me diga cosas para ir intentando acordarme de los puntos que me vais diciendo para ir orientando hacia ahí la charla, ¿vale? Para discriminar qué cosas son más interesantes o no, porque seguro que se me quedan muchas cosas fuera. Entonces, al tuntún, por ejemplo, preguntas muy cortas. Sí, por ejemplo, ¿el conflicto interno, un conflicto personal te puede desencadenar una enfermedad? Vale, muy buena. ¿Algo más? ¿Esa gente intenta separar a los enfermos de su familia? ¿Vale, más? ¿Constelaciones familiares? Está ahí, en la lista. ¿Alguna más? No levantéis la mano, id soltándolas. Que es que no os veo. Más que nada, ¿alguna pregunta más? Sí. ¿Estar contento te refuerza el sistema inmunológico? ¿Los hipocondríacos son más susceptibles de este tipo de sectas y cosas así? ¿Vale, más? ¿Los pertenecientes a sectas están secuestrados mentalmente? ¿Las emociones negativas tienen algún efecto en la salud? ¿Vale, alguna más? ¿Estar triste es pecado? Es muy bueno. ¿Estar contento de gatas? ¿Vale? ¿Alguna más? La somatización de las de los sentimientos. Vale. ¿Algo más? Es buenísimo. ¿Por qué los que combaten las sectas combaten con las sectas y los que esos que combaten no son sectas? Eso es complicado. ¿Qué diferencia hay? Lo veremos. ¿Más? ¿Quién decide que es una secta? ¿Cómo, perdón? ¿Quién decide que es una secta? Muy buena. ¿Diferencia con supuestas enfermedades psicosomáticas? No, en realidad está casi todo lo que me habéis preguntado ahí. Hay alguno que está muy bien, que no estaba fuera. Si se me olvida por lo que sea, me la repreguntéis luego, ¿vale? De todas maneras, luego al acabar haré un repaso para asegurarme que no me he dejado nada. Creo que casi todo lo que me habéis comentado estaba ya, así que perfecto, creo que va bien. No sé si tenéis alguna más o ya puedo empezar con el tema. ¿No estamos todos en una secta? Eso también es interesante.
Vale, pues sí. ¿La ciencia es una secta? Hola, Guillermo. Bueno, quería darle un saludo especial a Antonia, que no ha podido venir porque está enferma, y desde aquí le deseamos todo a RP una pronta recuperación. Y no, espero que no esté enferma por un conflicto con su cuñado, pero luego veremos. Algo, no sé si alguien había levantado la mano por ahí. Bueno, pues empiezo, ¿vale? Bueno, como os decía, si tienes un elefante, preséntalo. Esta es Micaela. Micaela Jakubczyk-Eckert, mi polaco está muy bien. Si hay gente susceptible en la sala de que le moleste ver cosas feas, le recomiendo que los próximos dos minutos hasta que avise que tengan los ojos cerrados. Y va en serio. Micaela, esto es foto de 1997. Este es su marido, Gilbert. Ella era pintora, de unos 58 años. Esta foto es de agosto de 2003. Micaela tuvo un cáncer de pecho, ¿vale? Como tantísima otra gente. Tuvo un cáncer, tenía mucho miedo del cáncer. Tardó en ir al médico porque tenía miedo del cáncer. Eso nos pasa a todo el mundo. El cáncer es un dragón, hay una histeria colectiva brutal con el tema del cáncer. Entonces tardó bastante, tenía un aspecto bastante malo del cáncer cuando fue al médico. Y bueno, con radioterapia y con quimioterapia, etc., le curaron el cáncer. Al menos le trataron el cáncer, le dejaron esta fea cicatriz, ¿no? Y bueno, esto fue en junio de 2003. Poco después, Micaela, todo parece ir bien, ¿no? Micaela escucha hablar de un tal Rick Gerhammer, no sé cómo se pronuncia esto, Rick Gerhammer, que estaba en España. Lo ponemos, ¿quién es este hombre y qué hace en España? Cuando le vuelve el cáncer, decide ir a verle, porque ha visto por ahí, ha escuchado, no había internet, pero estas cosas eran más de boca a oído, había escuchado que este hombre había encontrado, era un doctor, y que había encontrado una manera de curar el cáncer que no involucraba la quimioterapia o la radioterapia. Entonces, Gilbert ve lo que hace, o sea, su marido ve aquello y dice, esto es una locura. La mujer dice, pues yo voy sola con mi madre. Hammer le hace creer que el conflicto es la causa de la enfermedad, la persuade. Entonces Micaela crea Hammer y tal, y entonces como no acepta, o sea, como se pone en manos de Hammer, que ya veremos después que su filosofía es que el cáncer es la manera que tiene el cuerpo de curarse de un conflicto emocional, pues el cáncer, no sé si lo habréis visto alguna vez, pero esto es lo que pasa cuando no te tratas el cáncer, ¿vale? Esto es 2004, esto es diciembre de 2004, esto es finales de diciembre de 2004, esto de aquí es lo que queda del pecho el 1 de enero de 2005. Vale, hasta aquí son las fotos desagradables, ya podéis abrir los ojos. Esto fue enero, esa última foto enero de 2005, ¿vale? Noviembre de 2005, Gilbert llamó por teléfono a Colonia, la chica de Colonia, y para felicitarle el cumpleaños, ¿vale? Voy a traducir lo que pasa aquí. Su madre le dice que está durmiendo. La verdad es que llevaba dos días muerta. Atención a esto, ¿vale? Porque yo creo que esto, la primera vez que la leí, me bajó la tensión y todo. Gilbert se entera poco después, por accidente, que Micaela estaba tan terriblemente, estaba con tantos dolores, estaba tan enferma, que llamaron a un doctor. O sea, ya renunciaron, ya se dieron cuenta de que algo no iba bien, tardaron un poco, no varios años. Pero bueno, durante todo ese año, después de como lo habéis visto, pasando eso, estamos en noviembre ya, llamó a un doctor. El doctor directamente le dijo, llévadla a un hospicio, ¿vale? A cuidados paliativos, terminales. Esto lo voy a leer, traducido directamente. Nunca antes el personal del hospicio había visto tanta miseria. Un humano, podrido en vida, que solo era piel y huesos, con toda su parte superior, su parte frontal abierta, con la espalda abierta completamente podrida, apestando completamente a carne podrida. Micaela soportó un infierno de dolor, un dolor infernal. A pesar de las medicaciones más potentes, lloraba de dolor, gritaba de dolor. La casa entera, el hospicio entero, retumbaba de los gritos de Micaela. Solo vivió 4 días después de que llegara al hospicio y murió el 12 de noviembre de 2005, 2 días antes de haber cumplido 41 años. Vale. Es jodido, ¿vale? Esto quiero que durante toda la charla tengáis Micaela, ¿vale?, en mente. Esta manera de morir separada de tu familia y con los dolores más miserables que se pueden pensar para un humano.
¿qué es el Dr. Hammer y qué porras hace en España? ¿Por qué un alemán está en España? Pues la historia comienza de una manera que veremos que luego la historia se repite bastante. Por avatares de la vida, al hijo de un tal Hammer, un doctor alemán, le pegan un tiro al hijo, lo llevan a un hospital y, bueno, por cosas de la vida, ¿no? él decide moverlo a otro hospital. En el hospital le dicen que por favor que no lo mueva, que está muy crítico. Él decide moverlo igual, lo mueve y al poco después muere el chaval. Y poco después él tiene un cáncer de testículo, ¿vale? Y aquí empieza, ya lo hablaremos más tarde de esto, pero comienza un pensamiento mágico. Hijo, testículo, hijo, testículo. Hijo, testículo. Se le queda él, ¿no? Hijo, testículo. Su mujer también tiene un cáncer, poco después. Bueno, él su cáncer se lo cura con cirugía, pero se le queda ahí la cosa de hijo, testículo. Y su mujer tiene un cáncer, entonces dice, pues ya está, se nos ha muerto un hijo, y ese shock emocional a mí me ha provocado un cáncer de testículo, y a mi mujer le ha provocado el otro. Claro, no se cura con cirugía. Con su mujer dijo, vamos a probar si esto es lo que yo creo que es un conflicto emocional y en cuanto te recuperes de él, el cuerpo, esto es la manera que tiene el cuerpo de decirte, estoy curando, ¿no? Bueno, lo probó con la mujer y la mató. Fue su primera víctima. La mujer era oncóloga, para más inri. Sí, es fuerte, ¿no? Ya en la charla, esto va a ser un constante. Entonces, bueno, como no se dio cuenta de que algo había ido mal, decidió seguir probando con más gente. ¿Qué pasa? En el 86 le quitaron el título y le persiguieron legalmente por más gente que se había cargado. Entonces vino a España. En España ya sabéis que cuando algo va mal normalmente los encuentran en España, ¿no? Por algo será, y luego también quiero hablar de eso. En España sale en Televisión Española, voy a poner directamente el trozo del vídeo que es este. Bueno, ganar la partida del cáncer es algo que desea casi todo el mundo a quien se le comunica ese diagnóstico. Y eso es lo que hizo nuestra primera invitada, que además ustedes, aunque no la conozcan, forma parte del equipo asesor de preguntas y respuestas. Es Ana Pena, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Ana Pena vivió su experiencia vital justamente relacionada con el cáncer. Y a mí me gustaría empezar justamente con la experiencia de Ana para que nuestros telespectadores conocieran un poco qué es lo que pasa habitualmente y qué es lo que puede pasar. Porque su diagnóstico era muy negativo al principio. Bueno, sí, a mí me diagnosticaron un linfoma que afectaba a los ganglios y afectaba también en un grado bastante creciente a la médula. O sea, este es el diagnóstico oficial que a mí me dieron en el hospital, en origen. Lo que ocurre es que, bueno, nadie desde ese punto de vista, desde el punto de vista de lo que es la oncología clásica, me supo explicar de qué venía esto, por qué me ocurría esto y qué es lo que estaba sucediendo ni qué tenía que hacer yo para poderlo manejar bien, salvo remitirme a lo que ya es casi es un lugar común en la oncología clásica, que son los tratamientos de quimioterapia o de radioterapia o de cirugía, que son tratamientos muy agresivos y que realmente no resuelven el problema. Entonces, bueno, un poco la primera parte de mi experiencia la podría situar en ese diagnóstico que te asusta mucho, que además no te explica de dónde viene el problema y que te pone, todavía te altera más que la propia enfermedad, porque realmente te crea más interrogantes de los que te resuelve. Y el segundo paso, desde ese punto de vista, que no es el que yo seguí luego, que si quieres lo explicamos un poquito más después, es el tema de cómo te dan el diagnóstico y qué opciones te dan. Las opciones que te dan se limitan prácticamente a estas tres, y cualquiera de las tres realmente son muy agresivas, provocan un montón de efectos secundarios y no van al origen real del problema. De todas maneras, Ana Pena en un principio pues, se sometió a ese tipo de tratamiento, puesto que es el que tenía más a mano y el que más conocía. Hasta que un día dijo, si yo como periodista hago otro tipo de trabajo, ¿cómo me voy a la clásica cuando se trata de curarme a mí misma? Y entonces ejerció en su persona lo que hacía como profesional de la información, ¿no? Sí, yo, alguien me habló, una persona me comentó que existía el Dr. Hammer y que además tenía unas concepciones que daba un giro de 180 grados a las concepciones tradicionales sobre el cáncer, estas que dicen que hay una célula maligna que de repente empieza a crecer, no sabe muy bien por qué, luego muta y se convierte en otra cosa, una explicación que realmente no resuelve nada ni explica nada. Entonces lo que lo peor que hice fue ponerme en contacto con las personas que me dieran información suficiente, textos y demás para poder calibrar.
lo que me estaba pasando, por qué me estaba pasando y qué tenía que hacer para evitarlo. Entonces lo que descubrí con gran fascinación y además a partir del momento en que conocí a fondo ese planteamiento, muy contenta de haberlo conocido y muy fascinada de comprobar en mí misma cómo estaba funcionando correctamente paso a paso, dejé por supuesto la quimioterapia, no volví al hospital ni a hacer tratamientos de este tipo. Además, en el momento en el que estaba deteriorándome biológicamente y físicamente mucho, porque la quimioterapia tenía muchos efectos negativos, ¿no? Pues te mata toda la mitosis de las células sanas, te las mata la quimioterapia, ¿no? Entonces, te cae el pelo, te caen los dientes, te salen coágulos y los leucocitos bajísimos, estaba muy mal. Y afortunadamente en ese momento conocí la medicina del doctor Hammer. Y dije, bueno, esto es claro. Lo primero que hice fue darme cuenta de que también en mi caso había un conflicto de tipo mental psíquico, un conflicto que él llama biológico para diferenciarlo de otros conflictos más elaborados, más intelectuales, más racionalizados, que efectivamente en mi caso ese conflicto estaba ahí. Empecé a leer su documentación y a detectarla y a cotejarla con mi propia experiencia personal. Y dirijo todo su entorno, familiar y de amistades, porque dicen, te juegas la vida, te puedes morir, pero inmediatamente se van a los tratamientos. Bien, hay dos tipos de reacciones. La reacción tanto del médico oficial como del entorno poco informado, que desconocía esta terapia, fue pues de asustarse mucho, de decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a arriesgarte cuando está en juego, se supone que está en juego tu vida y que, pues, no sabemos, vas a ser riesgo a lo mejor, ¿no? Claro, claro. Y muy contenta de haberlo hecho, ¿no? Está esplendorosa, yo supongo que ustedes la ven, está esplendorosa. Porque el nivel diagnóstico es, o sea, no existe todo, ¿no? Está superado lo que es el problema de médula y linfático, está superado desde hace meses. Si hubiera atenido a las fechas que ellos se atrevieron a darme, pues decían que si en un año no se revertía el problema de médula ósea, pues probablemente moriría. Ha pasado un año y medio largo y bueno, yo no creo que esté en la puerta de la muerte para nada. Murió 2 años después. Esto lo he querido poner hasta ahí porque me parece un caso que os va a enseñar más de lo que yo puedo decir aquí, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta? O al menos os voy a recalcar algunas cosillas que han sonado por ahí, que a lo mejor no os habéis quedado, pero que ya inducen a que haya algo más. Cuando habla de la oncología, ¿alguien se ha quedado que le ha puesto un adjetivo? La oncología clásica, de hecho. Eso implica dos cosas, ya no es oficial. Es que es la antigua, que hay otra más moderna, que hay otra mejor. Esto salió en Televisión Española, la 2, a principios del año 90, ¿vale? Para tranquilizar a la gente, desde el 90 hasta 2016 la quimioterapia ha avanzado bastante, sigue siendo una bomba potente, pero bueno, los casos de curación, creo que si alguien hace memoria de cómo eran en los 90 y cómo es ahora, pues se dará cuenta de que ha mejorado bastante, afortunadamente para todos. Hay algunas cosillas de lo que ha dicho, ¿no? Ella creía que estaba curada, o sea, se sentía bien, se sentía curada. Claro que se sentía bien, si tú dejas la quimioterapia que te está jodiendo, te vas a sentir bien. Pero eso no significa que te estás curando. De hecho, como veis, a lo mejor, porque nunca lo sabes, pero probablemente abandonó lo único serio que podía haber salvado la vida. ¿Qué hace esta mujer en un programa? Habéis visto que era la redactora del programa. Esto es una constante. Luego, ¿cómo se mete esta gente? ¿Cómo se infiltran estos movimientos en la sociedad? Pues porque los adeptos son parte de la sociedad y se meten y tienen puestos de responsabilidad en los lugares que frecuentamos, ¿vale? Esto lo vamos a ir viendo y yo creo que os daréis cuenta, ¿no? De hasta dónde estamos rodeados de gente así y que hay que tener los ojos muy abiertos. Aquí esto es una entrada de Qué mal puedo hacer, que es un blog que os recomiendo mucho para estas cosas. Esto fue a principios del 95, 94, ¿vale? En esa época Hammer estaba tratando a una niña alemana. La está tratando en España porque él vino a España huyendo de esta presión judicial allí en Alemania y estaba tratando aquí en España a la hija de una pareja alemana que se llama Olivia Filar. La pequeña Olivia tenía un tumor en el abdomen, creo, no recuerdo. Y claro, bueno, pues oyeron de Hammer, no querían que su hija pasara por esto, la llevaron a Hammer. No sé cómo creéis que acabó la historia, pues voy a aliviar un poco. Le quitaron la custodia a los padres poco antes, cuando la niña ya tenía un balón de baloncesto en vez de una tripa. Lo llevaron al hospital de Alemania, que allí la trataron con quimioterapia y está sana hoy en día. La gente prohammeriana
decían que no, que la había curado Hammer y que aquellos lo único que hicieron fue casi la matan los otros, los del hospital, porque al meterle la sonda además le habían roto los dientes porque era muy pequeña y tal. En fin, vamos, que la gente que sigue esto tiene una mentalidad, digamos, inversa. Luego veremos, tengo una página por aquí que describe la evolución, pero desde el punto de vista creyente, y veréis que, bueno, que no es que a Hammer lo metieran en la cárcel, porque este caso, después de que pasara esto, trató a una mujer de Barcelona, Elena Lumbreras, que bueno, fue otro caso como el de Micaela, ¿vale? Vino de Barcelona, en el 95, y ya empezó con Hammer, se dejó la quimioterapia, su cáncer avanzó. Bueno, os voy a volver a contar la historia, ya la habéis visto antes. ¿Qué pasa? Poco antes de morir, poquísimo antes, una semana, dos semanas, se destapó el caso de Olivia Filar. O sea, ella se dio cuenta de que le habían tomado el pelo y que se iba a morir porque ella confiaba en Hammer y confiaba en que había curado a Olivia Filar y se dio cuenta de que no. Pero para entonces ya era totalmente tarde, ya había firmado su sentencia de muerte. Y bueno, el marido la llevó a juicio con la organización médica colegial, llevó a Hammer a juicio, lo extraditaron a Alemania, estuvo 2 años en prisión, salió de prisión, le quitaron la licencia, ya. Por ahí siguen los que le siguen hablando del doctor Hammer, de doctor, tienen lo que yo de cantante de ópera, ¿vale? Ya no es doctor, le quitaron la licencia. Pero bueno, él siguió la suya, siguió tratando a gente, ¿vale? Lo cual nos lleva un poco. Aquí en esta lista hay una lista, hay una página dedicada íntegramente a las víctimas de la nueva medicina. Mira, aquí hay una foto en la que os comentaba de cómo tenía la tripa totalmente hinchada. Esta es Olivia Filar de mayor, que incluso se convirtió en modelo y tal. Podéis ver que afortunadamente sobrevivió. Esta es Elena Lumbreras, a ver si sale la foto grande, creo que no. No. Bueno, no importa. Bueno, sí importa, porque me gusta sobre todo ponerle cara a la gente, porque luego vais a ver muchos números, pero no se trata de números. Cada uno de los que vais a ver en este listado, o sea, aquí esto sigue siendo gente y más gente y más gente. Micaela está por aquí en 2005, porque bueno, Javier salió de la prisión en 2008, en el 98, volvió a España. Estuvo otra temporada aquí, ahí fue donde cogió, donde enganchó a Micaela. En 2005 lo volvieron a... No lo volvieron a extraditar, él se fue a Noruega o algo así. Pasó 2 veces por la cárcel, ya ni me acuerdo. Bueno, el caso es que tuvo unas idas y venidas. La última vez que pasó por España, bueno, la segunda vez que pasó por España, fue cuando cogió a Micaela. Y poco después de que Micaela muriera, poco antes de que Micaela muriera, Hammer fue otra vez, o se fue a Noruega o fue encarcelado, no recuerdo. Pero bueno, ese es irrelevante. El caso es que aquí hay gente y gente y más gente. Y estos son los que están, digamos, en la lista destacada porque hay más documentación. Pero aquí podéis ver, esto está hasta 2007. En 2007 llevaba 150 casos conocidos de muertos por esto, ¿vale? Vamos a entrar en un poco el tema de en concordar con las preguntas, ¿vale? Lo primero que quiero decir que a raíz del podcast es un punto que hay que tener en cuenta, es ¿por qué porras creemos en esto? O sea, ¿qué nos lleva a creer en esto? ¿Qué nos pasa por la cabeza? Ya habéis visto a la chica de antes, Ana Pena. Ana Pena era cualquiera de nosotros. Yo creo que las cosas que he comentado del cáncer son las dudas que cualquiera de nosotros tendríamos o hemos tenido si hemos sufrido la enfermedad, ¿no? Es, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué? ¿Qué lo que me vas a dar? O sea, ¿qué es? ¿Por qué se supone que me va a matar para curar? O sea, hay cosas que no nos encajan, ¿no? Bueno, esto es nuestra casa, venimos todos de ahí, sabréis, ¿no? Somos pequeños monos alopéticos, pero aquí es donde vivíamos al principio, hace bastantes decenas de miles de años. Vivíamos en una espesa sabana donde había por ahí gente que éramos bueno, gente. Animales, otros bichos que no nos caían demasiado bien, o nosotros a ellos. Y entonces nuestros cerebros, a lo largo de mucho, mucho tiempo, muchos años de evolución, se han ido adaptando, han sobrevivido porque se han ido adaptando a esta situación. O sea, nosotros no estamos hechos para pensar, estamos hechos para sobrevivir. Eso, a lo mejor lo podéis ver más claro, no sé si conocéis, sabéis lo que es una pareidolia, pero digamos que tenemos cierta tendencia a reconocer caras, ¿vale? Nuestro cerebro está mapeado de una manera que para nosotros es fácil ver caras aunque no existan, ¿no? Hay cosas muy divertidas por aquí. Vemos caras, aunque no haya caras, no existan, pero nosotros las vemos, ¿vale? Las interpretamos como caras. Eso que puede parecer una tontería, bueno, pues aquí en esta foto no sé si lo veréis, sobre todo los que estáis en el fondo, pero imaginaos que sois un mono de aquella época y os enfrentáis a esto, ¿veis esto? Hay dos tipos de monos, había dos tipos de monos, los que decían,
¿esto será un león o no será un león? Voy a comprobarlo para ver si estoy en lo cierto o no. Y estaban los monos que sobrevivían porque, no, porque aunque se equivocaran, resultaba que no era un león. ¿Vale? O sea, si se escapaban y no era un león, no pasa nada. Pero si era un león y te acercabas a ver lo que pasaba, tenías un problema, ¿no? Esto, no digáis nada, no digáis nada, los que lo conozcáis, ¿vale? ¿Veis algo ahí? ¿Veis una forma? ¿Sabéis decir sí o no? ¿Hay alguien que no? Levantad la mano los que no. ¿Vale? Hay mucha gente que no, otros seguro que conocen el truco. Esto es para ver, para que veáis hasta qué punto tenemos desarrollada esa parte, ¿vale? De ver patrones. ¿Ahora lo veis? Vale, ahora lo veis. Ya no podéis no verlo, ¿vale? No podéis no verlo. Pero, ¿por qué? Porque estamos mapeados para detectar rapidísimamente esto. Ahora vamos a ver esto. ¿Qué veis ahí? Una P. Dos fichas de color. Vale, ¿de qué color? Gris y blanco. Gris y blanco. Permitidme un pequeño ayudante aquí en forma de notepad. ¿Qué hay? Son iguales. No es gris y blanco. Pero, si yo quito esto, sigue siendo gris y blanco. Nuestro cerebro no ha aprendido eso. ¿Por qué no ha aprendido eso? Porque no está, o sea, nuestro cerebro para interpretar la realidad toma muy a menudo cosas como diferencias de sombras, reconstruye un 3D mentalmente, esto es una imagen 2D y nosotros vemos sin embargo perspectiva aquí. O sea, digamos que esto yo normalmente lo llamo que no son efectos ópticos, son fallos cerebrales. Realmente no son fallos cerebrales tampoco, son... pues cómo estamos hechos. Esto tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes. No vemos bien estos colores, pero escapamos del león. ¿Vale? Bueno, eso es lo que se llama... tendemos a hacer muchas correlaciones espurias, que son, como esto ha pasado, esto es la causa de esto otro, ¿vale? Hay una página por aquí que recoge algunas muy graciosas, como por ejemplo la tasa de gasto en ciencia, espacio y tecnología con los suicidios por ahorcamiento, estrangulación y ahogo, ¿vale? Y como veis, la correlación es casi perfecta. Esta es mi favorita. Número de gente que se ha ahogado en una piscina con las películas en las que ha salido Nicolas Cage. ¿Vale? O sea, alguien de esto, tú le enseñas esta gráfica a alguien y te dice... Mirad esta gráfica, es que cuadra perfectamente y es pues el consumo de queso por cápita y el número de gente que ha muerto enredándose en las sábanas. Bueno, en fin. Tengo más ejemplos, pero y además historias muy divertidas, pero como vamos a ir seguramente más de tiempo, quiero pasar un poco adelante. ¿Por qué? Ahora vamos a lo importante, que va a responder bastantes preguntas por aquí, la psicosomática. Vale, el león, era un león, a correr. ¿Qué significa correr? Nuestro sistema cerebral está preparado para enviar... Bueno, nuestro sistema profundo, que es el reptiliano, lo primero que haría... Bueno, reptiliano, como los Illuminati. Lo que haría sería quedarse súper quieto, ¿vale? Es como, viene un coche de cara y tú, ¿qué haces? Te quedas quieto delante de la carretera. ¿Por qué? Porque los reptiles, muchos de sus predadores, no ven bien el movimiento y si te quedas quieto, es cuando sobrevives, dejan de verte. Si te mueves es cuando van a por ti, ¿vale? Entonces, el primer impulso, la primera parte interna, es quedarse quieto. La segunda, que es la parte, digamos, mamífera, es la de, no, sal por patas, que esto viene a por ti, vas con muy mala cara. Entonces, ¿qué pasa? Lanzamos un chorro de adrenalina al torrente sanguíneo, ¿vale? Esa adrenalina, bueno, adrenalina un montón de hormonas, voy a hablar de hormonas en general. Esas hormonas... lo que hace es derivar toda la sangre de nuestros músculos, se la quita de nuestro sistema digestivo, por eso cuando tenemos un susto, a lo mejor nos meamos o nos cagamos, nuestros esfínteres se abren completamente, tiene una función doble o triple incluso. Una es aportar toda la sangre a los músculos, otra es descargarnos de todo el peso posible para salir por patas, y la tercera es dejarle al predador que viene pues un poco el terreno más complicado, ¿vale? A veces hay estrategias animales que se basan en escupirle o orinarle a la cara al predador cuando sale corriendo. O sea, tiene sentido incluso. Pero ¿qué pasa? Todo eso tiene un coste. Cuando nuestra sangre se llena de hormonas del estrés, de ese estilo, bueno, nuestro sistema inmune tiene una manera de funcionar, que es que va por la sangre detectando células que no son del todo normales, la reconoce y, bueno, imaginaos un policía por la calle, ¿no? Que alguien con pinta chunga y se acerca, tú, cal, no sé qué. Pero imaginaros que ese policía va a detener a alguien y de repente pasa la maratón de San Silvestre por delante, todos corriendo a toda velocidad. Y dice,
no puede trabajar bien, ¿vale? En ese sentido, es cierto, el sistema inmune bajo el estrés se debilita, pero claro, estás escapando de un león. Si te pilla un resfriado y te importa una mierda, ¿vale? Tú lo que quieres es llegar vivo, luego ya pasarás el resfriado si quieres, te da igual que no sé, o sea, es mejor estar vivo con el resfriado, ¿vale? El sistema inmune funciona así. ¿Qué pasa? Que, bueno, hoy es, esto lo estábamos contando antes, ¿no? Vamos a mezclar un poco las dos cosas, estrés y sesgos. El día a día, hoy en día es muy, muy estresante, ¿vale? No nos persiguen tigres, pero leones, pero nos persigue el jefe. Estamos en lo que sea, siempre llegamos tarde a los sitios, tal. Tenemos constantemente cierto estrés, cierto nivel de estrés. Y, bueno, efectivamente, hay enfermedades, es que este, tengo que dejarlo claro para empezar. Todas estas cosas tienen una base homeopática de verdad y luego una construcción brutal de mentira por encima, ¿vale? Entonces, efectivamente, hay emociones que el estrés, más bien diríamos que el estrés causa, provoca muchas enfermedades. Provoca enfermedades, por ejemplo, si estáis nervioso tenéis contracturas, ¿por qué? Porque lo he explicado antes, tenéis todos los músculos en tensión, eso está ahí para algo. El sistema digestivo no funciona bien, podéis tener úlceras, pero claro, os está persiguiendo un león, a vuestro cuerpo no le importa que tengáis úlceras, pero en el día a día, pues, si hay un estrés sostenido, realmente se puede tener ciertas enfermedades. Ahora, en los detalles está el demonio, ¿no? En las sutilezas, ¿se puede tener un cáncer por estrés? Es una pregunta que os la voy a dejar un segundo rumiar, ¿se puede tener un cáncer por estrés? Pensadlo, por lo que he dicho. ¿El sistema inmune está relacionado con el cáncer? Sí, hay una cierta relación. El sistema inmune tiene cierta parte en la que es capaz de detectar ciertas células tumorales y va y las destruye. Si el sistema inmune está deprimido, no puede hacer bien esa función. Ahora bien, aunque tuvieras el sistema inmune al 100%, ¿podrías detectar todos los cánceres? No. De hecho, no solo, ya no hablo solo del cáncer, sino de cualquier enfermedad. Hay enfermedades que se aprovechan del sistema inmune, ¿vale? Todos conocéis el SIDA. SIDA infecta al sistema inmune y precisamente de lo que te mueres no es del VIH, te mueres de la enfermedad que te cae y tú no tienes ningún, nada de sistema inmune, ¿vale? Entonces, aunque ciertamente, digamos que indirectamente, un nivel elevado de estrés podría darte alguna más, alguna papeleta más para sufrir un cáncer, la relación es, vamos, es más fácil que tengas el cáncer. Si tienes una mutación, es lo que provoca el cáncer, una mutación de las células que se replica, van a lo loco, ¿no? No voy a entrar en esto, y hay muchas charlas del estético, se le pagan muy chulas. Pues bueno, aunque tengas el sistema inmune perfectamente, vas a tener un problema. De hecho, algunas células tumorales se aprovechan también del sistema inmune para colarse en los ganglios linfáticos, se camuflan como sistema inmune. Vamos, que digamos que no es tan simple lo que parece, y toda la gente que intenta, y esto es una máxima también de esto, toda la gente que simplifica los problemas está mintiendo. Nada es tan fácil. Desafortunadamente para nosotros, porque sería chulísimo que tuvieras un cáncer y dijeras, no, es que mi novia me puso los cuernos, qué bien, ya está, me he curado. No es tan fácil. De hecho, imaginad, cuando somos pequeñajos, literalmente todo lo que nos pasa es lo peor que nos ha pasado, ¿vale? Pillamos un berrinche en una tienda porque en nuestra vida habíamos estado tan, lo que sea, ¿no? Estamos fatal. Imaginad, los niños estarían muriendo por la calle de sus berrinches. Lo primero que hace un bebé cuando nace es llorar, o sea, ya empieza mal la cosa. Nuestro sistema inmune afortunadamente va por encima de eso, ¿no? A pesar de que hay cierta relación, es una relación que tiene sus límites. Eso es lo que tiene que entrar en la cabeza. Todo esto tiene sus límites. Pero bueno, esos límites no le importaban demasiado a la gente de la biodescodificación, que son unos señores, esta es la página que decía, que cuenta la historia desde el punto de vista de los creyentes, ¿no? De hecho, voy a resaltar alguna cosa por aquí que me hizo gracia cuando lo leí. No tenéis que leer, vale, ahora os lo digo, esto solo es para no olvidarme de nada así interesante. Bueno, aquí dice que era doctor en medicina, investigador, científico, internista, jefe en una clínica de oncología de Múnich. A ver, doctor en medicina sí, todo lo demás no. Hay mucha mentira por aquí, ¿vale? La persecución oficial continuó de los más variados ángulos. Claro, está, además de la intransigencia académica, fuertes intereses económicos había y aún hay hoy el juego, ¿vale? O sea, el cáncer es que la gente no quería que se curara el cáncer porque les fastidiaba el negocio de las farmacéuticas. Bueno, a lo que iba. Claude Saba, en Francia, porque este hombre, bueno, hizo escuela, en Francia uno de sus alumnos aventajados, hubo un par, Claude Saba y Christian Flesch, de los que hablaremos ahora después, digamos que cogieron el testigo, ¿no? Creo que más o menos fue en el 80 y pico, y empezaron a trabajar por su cuenta y dijeron, ostras, claro, sí, probablemente el cáncer está provocado por esto, pero ¿por qué el cáncer? ¿Por qué no todo? O sea, ya
puestos a jugar una, ¿no? Porque no todas las enfermedades tienen un origen emocional. Porque, claro, a lo mejor un Bioshock te baja la energía y empieza a introducir términos, ¿vale? Esto es una evolución poco a poco. Hay unas energías que se descompensan o empiezan a meter parte de mitología o mística, parte de ciencia, ¿no? Empiezan a hablar de la genética, de... Es que a lo mejor el conflicto no lo has tenido tú, a lo mejor el conflicto lo has heredado de tus padres. Claro, imaginaos que en el tema de Havel, ¿vale? Tienes un cáncer y llegas allí. Te dice, ¿qué conflicto biológico has tenido? Ninguno, soy el tío más feliz del mundo, Hammer. No, algo te habrá pasado, no, en serio. ¿Algo tiene que ser? Pues no. Pues estos dicen, bueno, pues igual tu madre. Claro, así hasta dos niveles, ¿vale? Sí, hasta la bisabuela llega, más o menos. Si no te ha pasado a ti algo, seguro que le ha pasado a tu madre. Si no le ha pasado a tu madre, le ha pasado a tu abuela. Si no le ha pasado a tu abuela, a tu bisabuela. A alguien le ha pasado algo, ¿vale? Esto es como lo de alguien ha matado a alguien, que también se puede aplicar aquí. Bueno, el caso es que, y ahí están los sesgos, ¿no? Como me ha pasado algo, como atropellaron a mi hijo o mataron a mi hijo y yo tengo cáncer, ¿vale? Toda la gente que tiene cáncer probablemente haya llevado calcetines en algún momento en su vida, pero no creemos que llevar calcetines causa cáncer. Bueno, pues esta gente sí, esta gente cree que llevar calcetines no, pero a lo mejor que te hayan cancelado un vuelo te puede provocar un tirón lumbar, que te hayan, no sé, cosas por el estilo, ¿vale? O cosas mucho más serias, como la diabetes, por ejemplo, que si tu madre era sobreprotectora, juega mucho con el pensamiento mágico, ¿vale? Sobre protección, dulce, diabetes, un poco así. Son cosas que si tú le preguntaras a un niño de 5 años, te daría esa respuesta. ¿Por qué me pasa esto? Y yo diría, pues, esta relación, que es la más simple que veo, va a ser esa. Normalmente acertarás. Bueno, el caso es que Saba coge estas cosas, las evoluciona un poco, las llama biología total, de codificación biológica original, digamos que es como, he encontrado la pieza que explica todas las enfermedades, y es esta, ¿no? Luego explicaré un poco los puntos, un poco más abajo. Pero bueno, aquí lo importante es que, bueno, entre este, Marc Frescher, que dijo que las células tenían memoria y tal, y que hasta cierto punto hay una parte de verdad, que es que los cromosomas cuando se están dividiendo, pues recuerdan unas cosas, bueno, en fin. Pero no se refiere a que recuerdas tú le pasas a tus ancestros tus problemas, ¿no? A veces sí, pero no de esa manera. Normalmente les dejas una hipoteca o cosas así. Bueno, el tema es que Sabat, junto con Christian Flesch, que está por aquí abajo, aquí está, de hecho sale el otro héroe de la charla, ¿no? Christian Flesch saca la descodificación biológica original. Mezclan cosas, que es lo que vamos a hablar ahora, como Bruce Lipton y su... Bruce Lipton lo conocéis, es un investigador que empezó con el tema de las células madre en sus albores y poco a poco se fue desvirtuando, fue... Claro, esto es un problema, porque si sale aquí Perico de los Palotes y dice una cosa, pues a lo mejor no se lo cree nadie, pero si sale alguien que es un investigador en células madre y dice algo, pues esta gente también funciona mucho con el criterio de autoridad. Si esta gente ha estudiado esto, algo sabrá, ¿no? Aunque todos los otros 220 científicos digan que no, esos 220 están comprados por la industria y es que no quieren que ese, que va contra el corriente, tenga razón, ¿no? Bueno, pues este hombre, esto, Tetchers, porque lo es. Sí. Bueno, esto es una entrevista que le hicieron hace nada. El señor además es guapete, así y tal, ¿no? Bueno, también habla de medicina convencional, bla, bla, bla. Y empieza a decir ya poco después que que las emociones causan enfermedades. Sí que a veces comenta el tema de que el estrés nos hace enfermar, lo cual es cierto, el estrés nos puede hacer enfermar, pero bueno, el estrés se va mucho más allá. Dice que pocas maneras que la microbiota que tenemos, que si nos pilla un virus es porque nuestro cerebro le está diciendo al virus que nos infecte, que nos lo merecemos, ¿vale? Una cosa así. Luego habla de medicina cuántica o medicina de la energía. Enseguida veremos que si alguien de medicina te dice que algo es cuántico y no está al lado de un acelerador lineal para hacerte un TAC, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Si todo es energía, los pensamientos también, bla, bla, bla. La física cuántica, bueno, la física cuántica, claro, si alguien te dice, no, es que lo que te pasa es por... Esto lo explica la física cuántica. Claro, tú no eres un experto en física cuántica normalmente para decirle, no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Así que normalmente decimos, pues tú sabrás, porque si sabes deletrear cuántica será que tienes razón, yo no sé. Esto que he dicho ahora es una faltada y no debería haberlo dicho, ¿vale? Porque también hay que tener muy en cuenta que la gente no se mete en sectas, vamos a hablar después de esto, no se mete por ser tonta, no se mete por... Yo qué sé, Steve Jobs se murió porque en vez de tratarse el cáncer de páncreas con la medicina, decidió tirar por los zumos. Yo no es precisamente un iletrado, ¿vale? O sea, esto luego hablaremos del tema.
Bueno, hay páginas donde ponen la calda Lipton, así que no entraré, ellos ya lo dejan bien. Pero bueno, el caso es que fue un científico que se fue desvirtuando. Ninguna persona, somos monos alopéticos todos. Ninguna persona por haber hecho algo significa que todo lo que haga a continuación, si es algo estaba bien, todo lo demás vaya a estar bien, ¿vale? La gente, tenemos problemas mentales, mentimos, nos equivocamos. Por ejemplo, ahora mismo yo os diría, no me hagáis caso de lo que hay en esta charla, yo os estoy contando algo así genérico. Si tenéis la ocasión, contrastad lo que digo, porque a lo mejor me he metido en la pata sin querer. Otra gente no la mete sin querer, la mete queriendo. Constelaciones familiares. Voy a ir directamente a leeros un párrafo y me comentáis a ver lo que os parece, porque ahí hay una cosilla que a lo mejor os interesa. Si usted se ha confrontado con una situación de incesto, una muy común dinámica es que la mujer no ha cumplido con su marido. Ella rechaza mantener relaciones sexuales. Luego, como compensación, la hija toma su lugar. Como ve, en el incesto hay dos perpetradores, uno en la sombra y otro al descubierto. No puede resolver el problema a menos que salga a relucir el perpetrador escondido. La hija le dice a su madre, lo hice por ti, y ella puede decir a su padre, es que lo hice por mamá. Si quiere pararlo, el incesto, esta es la mejor manera, sin acusaciones. Si se lleva el perpetrador a la justicia, la víctima expiará por lo que se ha hecho el perpetrador. Más o menos viene a decir que, bueno, entendéis lo que quiere decir, pero es como... voy a explicar mejor la historia de este hombre, porque es que tiene un poco de tela también. Bergelinger, ¿vale? Bergelinger, que no es por caer en la falacia de autoridad, pero solo como contexto histórico, había luchado al lado del bando nazi y un poco nazi se quedó después, también porque el tío abogaba porque, bueno, mezcló un poco de psicoanálisis, Jung, unas cosas así, y el tío dijo, mira, en el paleolítico la gente estaba sana, decidió él, y porque su núcleo familiar se basaba en un hombre fuerte, que era el núcleo de la familia, el núcleo sensato, y la mujer hacía lo que él decía, y entonces todo había una armonía, una coherencia, y claro, cuando hay algo pasa mal en la familia, la mujer tiene la culpa, seguro. No, esto es un poco la base, suena un poco... Si podéis leer esta página, buscáis un poco el tema de los machetes de las cavernas, ¿no? Es como, bueno, si antes era así, ¿será que tiene que ser así? Puede ser que alguien, la concepción que tiene Hellinger de la familia ideal es digna de Juego de Tronos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasan cosas, ¿vale? Pasan muchas cosas. Esto, luego veremos que hay colegios de psicología que dan clases de constelaciones familiares. A ver, ¿cómo explico esto? Porque es un poco complicado. Muchas veces se aboga por causas sin conocer exactamente de dónde vienen, qué dicen exactamente, qué suponen. Un psicólogo conductista o sistemático, como se llame, no sé, no soy psicólogo y me valgo, me abstendré mucho de dar consejos a gente que tenga problemas, pero un psicólogo conoce lo que es la terapia sistémica, o sea, todo sistema de gente, ahora mismo nosotros somos un sistema de gente, tiene interrelaciones. Seguro que os ha pasado el tema de, yo qué sé, estás con tu pareja y dices, pues tú eres un desagradable, y ella te dice, no, yo con mis amigos estoy muy bien, el desagradable eres tú, y dices, pues yo con mis amigos estoy muy bien, y los dos tienen razón. O sea, esas personas cuando se juntan generan un sistema, unas sinergias que son contraproducentes en ese caso, ¿vale? Eso los psicólogos lo saben y lo tratan y se dan cuenta de que a veces, pues hay, si una hija ha sido maltratada o lo que sea, pues a lo mejor hay que mirar que porras pasa con la madre o con los padres o lo que sea, ¿no? Hay que ver el entorno familiar de cómo se ha llegado a eso. Normalmente las familias con hijos con anorexia o bulimia pues tienen una tendencia a exigir mucho y cosas así, ¿no? A lo mejor he dicho una tontería, es de las cosas que, si me equivoco, ignorarlas, corroborarlas por ahí, no lo sé. Pero bueno, que sí, que el tema es que surgen comportamientos emergentes de grupos de personas. Y eso se puede estudiar, hay terapias sobre eso, ¿no? Para cambiar cosas. La terapia familiar, la terapia de pareja, es una terapia sistémica. Ahora bien, mucha gente, pues como suena guay, constelaciones familiares, que además tiene la palabra constelación, que es más bonito, más místico, más new age, y familiares, que puede salir mal, ¿no? Constelaciones familiares. Pero no se dan cuenta de que Bergelinger no decía nada de eso. Bergelinger decía, aquí si hay un trauma, la culpa es de la mujer que está estropeando la unidad familiar, ¿vale? Grosso modo. Si alguien tiene dudas sobre el tema, les recomiendo pues, buscar en información crítica porque hay a patadas en internet sobre la historia de este hombre y cómo desarrolló esto, ¿vale? De hecho, hay autoridades como las argentinas, colegios de psicólogos en Argentina que están ya eliminando, están pidiendo además la eliminación de este tipo de cosas, ¿vale? De constelaciones familiares y también de Reiki y de Coaching. Luego entraremos un poco en el tema que sale un poco tarde.
Otra cosa que utiliza la biodescodificación, que viene nueva, es el tema de la formación neurolingüística. No sé si sabéis todos lo que es o lo habéis oído hablar. Bueno, es un poco como antes, ¿no? Hay un 10% de verdad, 90% de mentira. La parte que es verdad ya estaba en otras partes, no se la han inventado ellos. La parte que es mentira, pues a lo mejor también estaba en otras partes, pero bueno. La programación neurolingüística es aquello, seguro que suena a todos, de es que cuando le interrogaron, el sospechoso miró hacia arriba y a la derecha, y eso es que estaba consultando con su lado racional, por lo cual estaba recreando una historia y está contándote una mentira, está mintiendo. Sin embargo, si mira arriba a la izquierda, es que está buscando el área, creo que lo he dicho al revés, el área a la izquierda es la creativa, y la derecha la racional. Entonces, si está a la derecha, está buscando en su memoria y está buscando un recuerdo, con lo cual está diciendo la verdad. Pero si es la izquierda, es la creativa y se lo está inventando. Bueno, eso no tiene ningún fundamento. Hay un montón de premisas de ese estilo, ¿vale? Aquí habla del tema de... Está buscando al visual recordado, al visual creado, al auditivo creado, tal. No hay evidencia de nada de esto. Básicamente... Sí que hay una cierta parte que tiene la PNL, que no sé si es pseudociencia o no, pero desde luego veremos luego cómo funciona, que sí que tiene cierta parte de función. Y es cuando a ti te cambian la manera en la que piensas, en el tema de que cuando te cambian las palabras o te coartan qué tipo de palabras puedes usar y cuáles no, tu manera de pensar cambia. Eso lo veremos después, ¿vale? De hecho, voy a adelantar el ejemplo ya. En la siguiente que veremos, en bioneuroemoción, por ejemplo, cuando tú preguntas, imagínate que tienes un cáncer y vas al médico y le preguntas ¿por qué he tenido este cáncer? ¿No? ¿Por qué yo? ¿Por qué? En mi neurología, en mi descodificación, te dicen no. ¿Por qué no es la palabra? Tienes que preguntar ¿para qué? Vale, es un cambio, pocas letras. Las consecuencias son desastrosas porque te están induciendo, para empezar, a pensar que hay un sentido y, en segundo, a buscarlo. O sea, ¿para qué? ¿Qué quiere decirte la vida con un cáncer? ¿Qué conclusiones sacas? Que ya te pone algo que nunca, en el caso de un cáncer, pues simplemente puede ser mutación aleatoria. Puede ser que es que te has pasado 40 años fumando machote o bebiendo alcohol o que respiras en una ciudad que hay muchos coches diésel por ahí. O sea, todos tenemos papeletas para un cáncer. Me estoy centrando en cáncer porque es lo más grave, ¿vale? Pero esto va desde un resfriado hasta luego veremos que se te fundan las bombillas de casa. No es una coña, lo veremos tal cual. Bueno, la hipnosis ericksoniana es otra de los fundamentos que tiene la biodescodificación, que, bueno, la hipnosis, sabréis que básicamente es la ciencia de la sugestión, se puede tener como ciencia porque sí que hay formas de sugestionarnos que nos inducen a hacer cosas o que nos coercionan. Bueno, más que coercionar es inducción, porque lo hacemos de voluntad propia y además queriendo, pero no es a lo mejor lo que haríamos si no hubiéramos pasado por esa parte de sugestión. Es como lo típico de este examen me va a salir mal, este examen me va a salir mal, este examen, al final el examen te sale mal porque estás preocupado porque te ha salido mal, ¿vale? Una sugestión muy potente. Esto me va a sentar mal, esto que me acabo de comer me va a sentar mal, y te acaba sentando mal solo por pesado porque te has puesto tú ya porque te va a sentar mal, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues que hay gente que sobre la sugestión le da un barniz, tres capas de misticismo y tal, y empieza a hablar de regresiones, de vamos a ver... ¿Por qué tienes este conflicto? Porque claro, primero te encuentro un conflicto. Bueno, no te lo encuentro. Vamos a buscar este conflicto. ¿Por qué tienes dolor lumbar? Siéntate aquí. Venga, vamos a... Y te hace sofrología, ¿no? Te mete en un estado así de sugestión. Y a lo mejor empiezas a decir, bueno, pues me veo de niño en mi casa y tal. Ah, muy bien. ¿Y qué hace tu padre? Tu padre, a lo mejor... tu padre te está mirando raro y empieza a inducirte cosas. Casi toda la gente que se pone en este tipo de... Bueno, creo que no he traído charlas, pero en casi todas las charlas del que veremos después hay abusos sexuales. Aquello, o sea, te dices, pero ¿qué pasa? Está todo el mundo lleno de pervertidos, violando a sus hijos en sus casas. Y es simplemente porque les inducen a pensar esto. Y hay vídeos muy duros en el que directamente le dicen, no, es que a ti te violó tu padre. No, a mí mi padre no me ha tocado. Es que lo está reprimiendo. Dices, pero por favor, pero voy a saber yo, ¿no? No sé. Pero es que... eso es que lo has pedido al universo. A lo que quiero llegar es que la no sé si ericksoniana TV, no sé si habéis visto la película Regresión, que es muy fácil inducir recuerdos falsos, es muy fácil sugestionar con cosas que no existen, ¿vale? Y por eso está descartándose también de las terapias psicológicas.
Bueno, hay una serie de preceptos, no los he contado, de la biodescodificación, que es que toda enfermedad tiene una causa emocional, ya no solo el cáncer. Bueno, no lo he dicho, pero Hammer fue evolucionando en su nueva medicina germánica y al final de los días pues ya no era un bioshock lo que te causaba esto, era cualquier cosa, que te anularan un viaje que habías pedido te podía causar cáncer. Acabó vendiendo CDs de una nana que él le cantaba a su mujer y que en el 90% de ocasiones dice que curara el cáncer. Pues su mujer no funcionó, evidentemente, pero él los vende CDs a 50 euros a día de hoy. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí empiezan como que la enfermedad tiene una cosa emocional. Hay una relación directa entre la emoción y el conflicto. Hay emociones asociadas a bioshocks. Hay emociones que te dejan, digamos, la programación en el cuerpo para que te siga pasando. Y hay emociones que las cosas que te pasan no te va a volver a pasar. Pero hay algunas que sí, que se te enquistan y tenderás a repetir esa programación, ¿no? Cosas de energías por aquí. Hay en conflictos, energías constrictas. La energía del bioshock, claro, te dicen, tú tienes un cáncer, ¿vale? Y te vienes a mi consulta y pillas quimioterapia también, porque si no me van a chironar, como le pasó a Klaus Saba. Klaus Saba está en la cárcel, actualmente le metieron en la cárcel el año pasado, a mediados, porque, no lo vais a creer, se le murió un paciente que había dejado la quimioterapia para tratarse un cáncer de próstata. Un cáncer de próstata que ya es súper curable, abandonó la quimioterapia, se metió en la biodescodificación a la tumba. Allí tienen la ventaja de que hay una asociación en Francia, de la que hablaré después, es Miviludes, que es una organización oficial de control de movimientos sectarios. Entonces, este tipo de cosas, digamos, que les lleva a ellos de casi de oficio. Tienen un control muy estricto. A todos los que he hablado les hicieron entrevistas de, a ver, cuéntame tu historia, tal, yo te tomo nota y en fin, los tienen ahí, digamos, atados en corto. Y bueno, en fin, que a todo esto, como las energías negativas son las que te causan los conflictos, ellos te ayudan a liberar esa energía. Bueno, la segunda parte es que, bueno, nuestro siguiente, esto es una especie de puente, ¿vale?, entre los dos mundos. Corbera empezó con la biodescodificación en España. Corbera es un psicólogo de Barcelona, de Rubí, que, bueno, tuvo un cáncer de testículos. Esto parece que como que hay ecos del universo, ¿vale? Es curioso. Pero tuvo un cáncer de testículos, se curó con cirugía, no sé si luego se dio quimioterapia, pero se curó con medicina. Y como pasa, pues empezó también a darle la vuelta a la cabeza, ¿no? Es total, no sé qué, se había metido en un curso de milagros, que luego veremos qué es esto. Le gustaba el tema de la naturopatía y tal. Entonces empezó, digamos, a ser el difusor de la biodescodificación en España, hasta tal punto que él mismo montó, junto con Rafael Marañón, su socio, Sociedad Española de Biodescodificación, el Instituto Español de Biodescodificación y la Asociación Española de Biodescodificación, ¿vale? Montó un par de asociaciones. Luego hablaremos de la importancia de haber hecho ese paso. Aquí está el tema, ¿no? Las fuentes de la biodescodificación. Todo esto, ellos lo exponen como que es algo científicamente. No sé si lo veis ahí, ¿eh? Que lo resalta. Científicamente. Sus bases. Bruce Lipton. Hammer. Salomón Selam, no tengo ni idea, pero bueno, supongo que algo de psicomática. Helen Schumann es la autora de Un curso de milagros, luego hablaremos de ella. Jung. Pierre Garnier Mallet y su teoría del desdoblamiento del tiempo, que es una pamplina que no tiene pies ni cabeza, pero bueno, él es feliz. Alfonso Caicedo, tampoco tengo mucha idea de quién es. Erickson, ya hemos visto el tema de la hipnosis. Bert Hellinger, que es el señor de las constelaciones familiares. Christian Flesch, sigue, no sé por qué no lo han pillado aún, supongo que es un poco más listo que los demás. Está la autora del Secreto, que también lo conoceréis bastante. Masaru Emoto, conocido por Círculos Escépticos, este hombre, para los que no lo conozcan, igual eso suena el experimento de los tarros de arroz, que a un tarro de arroz le pones una pegatina de amor y a otro le pones una pegatina de odio, y el que tenía la pegatina de odio se pudre mucho antes y tal. Es un hombre, es fascinante, murió hace poco sin haber publicado un paper, tampoco me imagino por qué, que cuando hacía sus experimentos le salían bien siempre y cuando los hiciera él y no hubiera nadie mirando, ¿vale? Esa era su idea. Es así. Podéis probar el experimento del arroz en casa. Rupert Sheldrake, que también la gente conocerá como, en fin, él planteaba los campos morfogenéticos, es algo así como los registros akáshicos, no sé si los conocéis, es como toda la información está vagando por el espacio y lo único que hacemos nosotros es como la idea platoniana, ¿no?, de las ideas, y que nosotros lo que hacemos es acceder a ellas, pues algo así. Bueno, en fin, alguna gente ahí. En este montón hay
hay gente que bueno, luego fue evolucionando esto y añadió a otra gente que hablaba de holografía cuántica y tal. Hay gente que lo que dice es verdad, de hecho se comenta mucho a Einstein en sus charlas, la falacia galileana la sacan a lucir mucho a menudo. Lo que voy a decir es que hay cierta base de verdad en lo que dicen a veces cogen a un autor que de verdad ha estudiado holografía y dicen, y por lo que dijo Einstein, la Tierra no existe, ¿vale? Es algo así como, te estoy cogiendo a un autor que es verídico y lo que estoy diciendo que dijo él no tiene ningún sentido, no tiene ningún parecido con lo que dijo él. Bueno, todo lo que llevamos de charla, que no sé cuánto es, vale, tengo que apurar un pelín. Pero bueno, hay partes que voy a ir rápidas. Todavía no he hablado de sectas, ¿no? Estaba hablando mucho de pseudoterapia, pero no de sectas. Esta era la página, la tenía abierta porque por aquí abajo... Por aquí abajo describe un poco cuáles son las... Aquí, las técnicas sectarias, ¿vale? Ahora entraremos más en profundidad con el tema, pero más que hablar de sectas, que todo el mundo... cuando piensa en sectas piensa en los davidianos, en una casa por ahí metida en un sitio. Creo que Redmond hace muy bien en su nombre en hablar de abuso de la debilidad, ¿vale? Abuso de la vulnerabilidad, y de, más bien de comportamientos sectarios, más de que haya una cosa secta en sí, ¿no? Luego profundizaremos en esto, pero bueno, características que hacían de la nueva medicina una secta. Por ejemplo, son que hace afirmaciones dogmáticas, totalizantes, simplificadoras de fenómenos complejos, sin excepciones, además, es como yo tengo la excepción de todo, donde además se trabaja sobre... no corresponde con la ciencia, porque la ciencia trabaja con hipótesis verificables y falsables. Esto a lo mejor responde como, ¿la ciencia es una secta? La ciencia, desde el mismo momento en el que si algo está equivocado, lo tiras a la basura y seguimos caminando, y para los científicos mejor, porque significa que tienen más trabajo. O sea, la ciencia funciona mucho a base de, ¡ay, me he equivocado! ¡Bien! Tengo aquí, hace falta más further research is required, ¿no? Falta más. Luego, Hammer hizo una serie de leyes, la ley de hierro, que es la que decía lo del Bioshock, leyes como que a lo mejor estás en un primer estadio desarrollando la enfermedad y luego en un segundo estadio en el que si te has curado la vas curando. Son afirmaciones arbitrarias de una persona que ejerce como líder, esto es importante, sin que estas afirmaciones puedan ser cuestionadas. No hay más aportaciones de otros médicos a la nueva medicina germánica. Está Hammer y ya está, es lo suyo, ¿no? Es su tesoro. Entonces, Hammer dice, ¿quién puede enseñar? ¿Quién no puede enseñar? Etcétera, ¿no? La realidad, por supuesto, la realidad es ocultada o explicada recurriendo a teorías conspiratorias. No es que haya metido en la cárcel por cargarse a 150 personas, es que los malvados de la medicina, etcétera, ¿no? Falsificación deliberada de los hechos. Hay gente que dirá, o podéis escuchar por ahí, que se ha curado con nueva medicina germánica. Ana Pena lo hizo, me he curado con nueva germánica, y luego se murió. Pero en todo ese trayecto en el que no se ha muerto todavía, hay mucha gente que está en ese estadio de la enfermedad y dice, ah, genial, te has curado con esto, voy a probarlo. Y esa persona a la vez puede decir, ah, pues a mí me ha ido muy bien, cuando esta se ha muerto ya. Y otro llega, ¿sabéis cómo se puede perpetuar esto, no? Sin bien. Luego la culpabilización, la estructura jerárquica, por supuesto, Hammer en la cúpula, un grupo reducido, una camarilla de confianza alrededor. Un ataque frontal contra todos los que critiquen su punto de vista, cuando en ciencia lo que más se pide es la crítica, es con lo que avanza. La culpabilización de los pacientes o de sus familiares como responsables de su propia muerte o de causarla. El componente sectario básico de esto es, la gente es tóxica para ti y tú eres tóxico para la gente. Tú me has causado este cáncer o yo tengo este cáncer porque tú me has provocado esto. Eso... ya le estás echando, por una parte, dices, la culpa es mía porque me lo he generado yo, ¿no? Es mi cáncer, me lo he generado porque yo quería. Y por otra parte, sí, sí, pero lo has causado tú. O sea, eso ya, pensar que alguien de tu familia te ha causado un cáncer, es motivo para verlo con inquina, si de verdad te lo crees. Hay un caso que me llegó recientemente sobre la bioneuroemoción, que es el siguiente punto, de una persona que se suicidó porque creía en la bioneuroemoción y le habían comentado que él estaba causando la enfermedad de un hijo suyo. Y él, pues, joder, como un padre normal que dices, bueno, hay enfermedades muy serias, gente a la que le están intentando cobrar 7.000 euros para curarle una la terminal. Este hombre que estoy hablando ahora por ver, que ahora entraré. O sea, estoy hablando de gente que tiene problemas muy graves y el padre dijo, pues, igual si me mato yo, esta persona se cura y ya está, no sé qué hay gente. O sea, llegamos a esos niveles, ¿vale?
Vamos a poner un pelín. ¿Alguien dice? Sí, educado en un colegio de monjas. Estos son los que habían perdonado de los que sabían mucho, perdonado de los que sabían poco y a fondo los que no sabían nada. Yo siempre estaba luchando para ser el último o el penúltimo. No sabía de mí. ¿Sabes cuánta gente en su última carta me ha dicho: me voy de este mundo, pero me voy acordándome de ti? Y yo, a mí me han dado cartas que cuando yo la abierto me han dicho: Enrique, si estás leyendo esa carta es que yo ya no estoy en este mundo, pero quiero que sepas que me voy, que te vas, vas conmigo en mi corazón. Me he sanado, sé que estoy sanado, o estoy sanado. Solamente se mueren los buenos. Y mi respuesta es: no, no, los gilipollas. Venís aquí a hacer un lavado de cerebro, que os quede claro, ¿eh? Pues avisados. Bueno, yo cuando vi este vídeo me flipé, o sea, lo primero que pensé es: vale, no soy el único que le ha parecido este fuerte. Algunas cosas pensaba, las ha sacado de contexto, algunas que no conocía, porque las otras las conocía y dice: no, no están sacadas de contexto. Cuando dice lo de que se mueren los gilipollas, está hablando de que los que se mueren es porque asumen que tienen, que su enfermedad es real, y entonces se mueren porque no han usado, no han pensado el tema de que es un conflicto emocional. O sea, ese es el nivel, ¿vale? Y además el tema de lo de venís aquí a que os lave el cerebro, lo dice en una charla tal cual de un curso de milagros, que es lo que vamos a hablar a continuación. Porque lo que Corbera hace, después de crear el tema de la biodescodificación, el instituto y la asociación, es le incorpora cosas a la biodescodificación, ¿vale? El curso de milagros, un curso de milagros es un libro que escribió una psicóloga, una profesora de psicología estadounidense, que por lo visto se lo dictó Jesús, ella era esquizofrénica, y Jesús le dictó un libro, ¿vale? Esto es la versión oficial, que aparece en la Wikipedia, cualquier lado que podáis leer. En ese libro le dictaba cosas como que, bueno, es un batiburrillo de neorreligioso, habla del Espíritu Santo, pero no como el Espíritu Santo religioso, sino como una especie de energía universal que te indica qué es lo que tienes que hacer. Habla de una mezcla un poco extraña. Es un libro muy extraño de leer, que está basado en frases muy directas, donde la realidad, la muerte no existe, el no sé qué, no sé más, o sea, es todo muy, muy contundente, muy asertivo, y con grandes contradicciones dentro del propio texto. Y bueno, esto es lo que se hace, hay muchos grupos de estudio de este libro, hay gente que tiene teorías bastante interesantes, como que este libro fue en realidad un experimento para intentar hacer creer a la gente que toda la enfermedad era psicosomática y ver hasta qué punto realmente podía llegar la psicosomática, ¿vale? A sugestionar que todo era psicosomático para ver cuánto había de cierta. Esa es una teoría que hay por ahí, porque, bueno, Helen Schuckman, la creadora, estaba con otro compañero del laboratorio haciendo el libro este, tardó 7 años en hacerlo, ¿vale? Cuando en realidad lo había escrito en 2 o 3, y luego pasó 4 junto con él, su jefe, redactando cosas, que si se lo dictó Jesús, digo yo que podía haberse lo dictado bien a la primera, no. 4 años ahí elaborando el texto, eso a mí me parece ya un poco extraño. El caso es que, bueno, hay gente, hay grupos sectarios directamente solo de este grupo, ¿vale? Hay gente, hay sectas basadas en un curso de milagros. Lo que hace Corbera es decirle a la gente: a ver, tú tienes que coger, lo que hace el curso de milagros, es tienes que coger una frase y repetirla como mínimo durante un día, ¿lo ves? Sí, un día. Durante un día, todo el día repitiendo la frase. Eso como mínimo y como máximo hasta que le encuentres sentido. Y a lo mejor la frase es una cosa extraña que se conecta, como lo que os he dicho antes, ¿no? La muerte no existe y todos nos esperan durante el camino, una cosa así, ¿no? Claro, a fuerza de repetir algo, tu cerebro acaba intentando hacer relaciones, lo que veíamos antes, conecta cosas y puede acabar conectando alguna cosa. Y eso, bueno, te va desteclando poco a poco el cerebro, te va haciendo lo que vamos a hablar después. Este libro básicamente es un manual de lavado de cerebro. Y cuando él estaba dando la clase, le dijo a los chavales, a los asistentes: si alguien nos pregunta si eso está lavando el cerebro, efectivamente, eso es lo que habéis oído, ¿no? Os voy a lavar el cerebro, que lo sepáis. Desde el minuto 15 os he dicho esto, es lo que dice en el vídeo. Y claro, tú dices eso a tus asistentes y claro, pues se ríen de jajaja, ja, ¿cómo va a estar lavándolos el cerebro? No, se dice muy en serio y además es real. Sobre la física cuántica, creo que esto, esta imagen habla por mil palabras, ¿no? El universo subatómico, la ciencia, ¿no? Según la ciencia, el universo subatómico funciona según leyes diferentes que el mundo macroscópico cotidiano. Y el charlatán te dice: por lo tanto, el mundo macroscópico cotidiano funciona según las mismas leyes que el universo subatómico, ¿no? Siempre está intentando... Aquí tengo el hombre está aquí metiendo
Aún en la física, él ha creado, se le inspiró en la fórmula emocional, donde juntaba la física cuántica, la teoría de la relatividad, la newtoniana, la biología, la psicología y la metafísica, que es la espiritualidad, ¿no? Bueno, Daniel Manzano le dio para el pelo, Daniel Manzano es un catedrático de física cuántica, e hizo un comunicado, aparte de haberse metido alguna vez con el movimiento, comunicado diciendo, mira, esto no tiene ningún fundamento, ¿vale? Si os, no me va a dar tiempo, esto lo voy a guardar, porque en las charlas de Compostela que tengo el mes que viene, todo lo que no me dé tiempo de contar aquí lo contaré allí, así que os invito también a ver aquella charla. Hablaré más del tema de física cuántica, pero el tema es que el tío no tiene ni idea, vamos. ¿Qué pasa? Que, bueno, se montan, esto es el 2.0 también, la difusión actual es por grupos de sociales, redes sociales, y por ejemplo en Bioneuroemoción con Enrico Rivera, veis que hay gente difundiendo Hammer con, así lo creo, ¿no? Súper feliz, esta gente, la gente que lo sigue es súper fervorosa del tema, no es que lo crean, es que están eufóricos, que es uno de los, bueno, hablaré a continuación del tema de sectas, pero es uno de las cosas que lo catalogan, ¿no? Al haber una potenciación de lo emocional, quitando lo racional, y de ahí el cárcel de la charla, del cerebro enjaulado, lo potencial de lo emocional te da un chute brutal. De repente te dicen que puedes controlar todo lo que te pasa, porque la misma emoción, que no lo he dicho aún, además del 2.0 que le añade, es que según un curso de milagros, todo lo que nos pasa, ya no las enfermedades, todo lo que nos pasa es porque nosotros lo hemos pedido al universo. O sea, que cualquier cosa que te pasa lo has elegido tú. Ahora vamos a ver algunas implicaciones de esto, ¿no? Hay gente, alguien me encontró por Twitter, ¿eh? ¿Por qué no vas el domingo a ver a Enrico Rivera? Él te contará cómo sanar el cáncer con la bioneuroemoción. Te sorprenderás. Y yo le pregunté a ella directamente, sin necesidad de cirugía, ni quimioterapia, ni nada, sin nada, solo limpiando tus programas emocionales. 15 años trabajando con médicos cubanos. Vale. No os voy a contar toda la historia de la bioneuroemoción, el caso es que ahí se consiguió meter en muchos sitios, ahora veremos también ligeramente cómo, pero muy ligeramente porque ya se me va el tiempo y quiero dejar tiempo a preguntas. La gente, aunque Corbera dice en sus charlas y por ahí digamos que se cubre las espaldas, que lo suyo no es una terapia, que la bioneuroemoción no cura, siempre dice, esto es un método de consulta humanística, el que te curas eres tú, esto es para sanar la mente, pero no es lo que vende, ¿vale? Cuando luego veremos, a ver, es que lo que la gente cree, aquí gente preguntando, hola, me diagnosticaron a mi padre con esclerosis lateral amiotrófica, tiene 60 años, no sé qué hacer, alguien por aquí, pues tiene que hablar él con un biodescodificador, porque no sé qué. Luego tienes que darle dióxido de... Esto es un viejo conocido, ¿vale? Papi se está empezando, tiene relaciones bastante cercanas con el origen emocional de la enfermedad, está tendiendo a tener movimientos sectarios, ¿vale? El aborto, según la bioneuroemoción, es que tienes un peligro para tener hijos y entonces naces con la orden de no tenerlo, ¿vale? Esto es biodescodificación de esto. Se supone que todo lo que te pasa de pequeño es porque te lo ha transmitido la madre en el vientre materno, ¿vale? Eso es lo que llaman el proyecto sentido. A ver, esta es fuerte, venga. Si llegásemos a comprender que nuestro pensamiento de desamor hacia nosotros mismos crea una realidad que se presentará en forma de una experiencia dolorosa, como un accidente, una violación o una agresión, nuestra vida sería otra y empezaríamos a adueñarnos de ella. O sea, tenemos culpa, la culpa de que nos hayan violado. ¿Por qué? Bert Hellinger seguramente tendría bastante que decir que estaría de acuerdo, ¿no? Y aquí hay gente diciendo, oh, sí, sí, gracias, no sé qué. ¿Sabes? Los comentarios de estos grupos o de la página de Corbera. ¿Qué es el Alzheimer? El Alzheimer es un conflicto de separación y agresión, no sé qué. ¿Qué es el autismo? Huyo de una situación muy dolorosa de mi entorno. En muchos casos es el resultado de un incesto genealógico. Estos cuando hablan de incesto no solo hablan de incesto físico real, porque a lo mejor dicen, no, es que tú, no es que tú crees que tú proyectas tu padre en esta persona porque nacieron en la misma edad, ¿vale? Hay un jaleo de numerología brutal por debajo, que si empiezas tu nombre por la misma letra que el de tu pareja, pues estáis en incesto. Si has nacido entre tal fecha y tal fecha del mismo mes, estáis en incesto. Incesto simbólico lo llaman, ¿verdad? Pero para ellos las causas son como si fueran las 5 minutos. Bueno, está el tema de Matrix, ¿vale? Alguien había dicho que como sabemos que no estamos todos en una secta, bueno, ellos intentan meterte en la cabeza que estamos todos dentro de una Matrix, que estamos programados. Alguien tendría que comentar que es una película. También habla de Lucy como si fuera... Esto, o sea, esto lo habla como si fuera real, ¿vale? Él pone, proyecta partes de Matrix, como lo de la cuchara doblándose, y dice, no, no, es que esto... Tú puedes hacer esto. O habla de Lucy como diciendo, no, no, es que solo usamos el 10% del cerebro y cuando lo usemos todo con la bioneuroemoción, tomando conciencia... En fin. Luego les cambian la manera de hablar. Hay una manera de decir, bueno...
ya no hablan de, si habéis paradigma por ahí, lo habéis montado, tomar conciencia, soy tu espejo, o sea, hay una manera, una serie de palabras que puedes notar si alguien se ha metido en una secta o no, y ahí va otra pregunta, porque cambian su manera de hablar, cambian su manera de pensar, ¿vale? Eso es lo primero que se nota, la manera de hablar, las cosas que dicen, y bueno, lo de todo que te pasa porque tú lo has pedido, esto lo decía antes, ¿no? Hola, el grupo de... Esto la acabo de abrir ahora, está en el grupo de... Esto es Facebook. Hola, ¿alguien me podía arrojar luz? Se me han fundido de un día para otro en las luces del salón, en la habitación de matrimonio y en la de la cocina me parpadea como si quisiera fundir. ¿Qué mensaje me puede estar enviando el inconsciente? Muchas gracias. Y la gente, bueno, y alguien que se lo toma cachondeo y le dice, no, el mensaje es que necesitas un electricista. ¡Bravo! Pero aquí no. Electricidad, padre o energía personal en este caso. O sea, la electricidad es el padre. El dormitorio es sexo, la cocina es estómago, alimento. Relaciones, como os decía, mágicas, pensamiento mágico. Yo que sé, aquí gente contestándolo en serio, como si de verdad hubiera, en fin, no voy a hacer más comentarios. O sea, es que acaban alienados completamente. Y eso, recuerdo lo que dijo Rocío en la charla anterior. Lo ves como una luz de mermelada. Es grande, es estrambótico, te hace esta gracia, pero te das cuenta de que cuando te llegue te vas a ahogar ahí dentro, vas a tener una muerte horrible. Esta gente pasa sus días cagada de miedo porque su coche se le ha fundido una bombilla, porque se le ha pinchado una rueda, porque todo tiene que tener un sentido, todo tiene un para qué. Bueno, aquí contamos un poco el tema de los orígenes, de cómo ha llegado este hombre a meterse donde se ha metido. A ver si os suena esto. Hoy en la Cultura del Saber les vamos a hablar de una terapia que tiene mucho de enseñanza personal y descubrimiento y que sin sustituir a ningún otro tratamiento médico ni diagnóstico puede ayudarnos a encontrar el origen de algunos de nuestros problemas. Se trata de la bioneuroevasión y por si dudo mucho podemos decir que considera que el problema no es la enfermedad sino aquello que la ha creado. Pondremos varios ejemplos para que entiendan mejor. Bienvenido. La conexión entre enfermedad y estrés en el sentido más amplio de la palabra. En los últimos tiempos, director del Instituto Español de Bioneuroemoción, recordará... Esto es lo que quería que escucharais. Es el director del Instituto Español de Bioneuroemoción que él mismo ha creado en la charcutería de su suegro, donde antes había puesto una tienda de naturopatía, y aquí la tenéis, la tienda de naturopatía, en 2011, y ahora es el Centro de Investigaciones de las Emociones, Enrique Corbera, Natural Enrique. Y esto es algo fundamental, ¿vale? Todo parece oficial si le pones las hojitas a los lados. ¿Sabes quién es este, no? Voy a hacer un resumen de la charla, me voy a dejar muchas cosas detrás. Me voy a dejar muchas cosas. A lo mejor en la parte de preguntas puedo recoger alguna. Es el traductor traductor por decirlo de alguna manera, que tradujo a para sordos el funeral de Mandela. La gente que estaba viendo esto y no tenía ni idea de lenguaje de signos pensaba que estaba haciendo una labor encomiable. Los que sabían de lenguaje de signos decían, ¿qué porras está haciendo y cómo puede ser que toda esta gente se lo esté tragando? Con la bioneuroemoción, con estas cosas, pasa lo mismo, ¿vale? Nadie tiene por qué saber física cuántica o epigenética o genética y utiliza todo este tipo de cosas para liar a la gente. Yo tuve la suerte, en cuanto me pasaron el primer vídeo, al minuto 2 estaba hablando de que el campo magnético del corazón, cuando no estaba en coherencia con el del cerebro, interfería con el de la Tierra y entonces subía el nivel de asesinatos de la Tierra. Yo dije, vale, ¿esto qué es, no? Pero toda la gente así, todos en grupo, sí. Y ahora es donde debería hablar un poco de sectas y voy a empezar ya a responder preguntas, ¿vale? ¿Qué es una secta? Más que de sectas tenemos que hablar de comportamientos sectarios, ¿vale? La bioneuroemoción, por ejemplo, no es una secta porque se espera, por ejemplo, una secta que controle a rajatabla todo lo que hacen sus individuos o que se les pide que mientan a otras personas para hacerles entrar. Una secta al uso, ¿vale? Lo que encaja en la bioneuroemoción y estos movimientos es con lo que se llama un programa de concienciación, programa de entrenamiento para la concienciación de grupos grandes, perdón. Que tiene una serie de características, ¿vale? Este documento lo tenéis online, lo podéis visitar entrando en la página de Bioneuroemoción, denunciando que es gerundio, de Redun. Y más o menos se viene a decir cosas como, te están diciendo palabras que no comprendes y estás diciendo que sí, te están coercionando para que hagas cosas que no quieres hacer. Hay un montón de pequeñas cosas, ¿vale? No sé cuánto me queda, porque hay una cosa que sí que es importante y son 5 minutos. ¿Tengo esos 5 minutos? Queda hasta el media, podemos estar... Vale, pues voy directamente... Bueno, ¿por qué funcionan? Eso es lo que he comentado antes, ¿vale? Los pacientes que van al médico y tienen tonterías
normalmente se van fastidiados con la medicina. Si van al pseudo médico y tienen tonterías, pues bueno, se creen que se han curado. Si van a un charlatán y van al médico y tienen algo grave, joder, salen jodidos, pero salen vivos. Pero si van al pseudo médico se muere, y los muertos no se quejan. O sea, podéis encontrar testimonios de gente que se ha curado, que creen que se ha curado, pero no vais a encontrar testimonios que digan, no, es que yo me he muerto con esto, no lo hagas. Es lo que yo llamo el dead man walking. Cuando encuentras un testimonio, y esto es de lo que quiero hablar después, gente que necesita globos para... En mi mente son globos, ¿no? Hay gente que necesita que le vayan de la realidad, que hay un bache en el camino y ellos le soportan un poco. Y algún globo nos hace falta a todo el mundo a veces. Alguien necesita el globo constante de la religión, otros necesitan, no sé. Pero a fuerza de poner globos, hay gente que empieza a separarse cada vez más de la realidad, del suelo. Y, yo qué sé, a cierta altura empieza a haber chemtrails, a otra cierta altura alienígenas, ¿no? O sea, y al final pues está Buda, yo qué sé. Ahí, conforme te separas más de la realidad, ¿qué pasa? Que si alguien está a esta altura del suelo, tú le puedes pinchar el globo y vuelve a la realidad. Pero a esa cierta altura, ese globo está blindado, no lo vas a caer porque esa caída es inasumible para su cerebro, no puede modificar. O sea, esta otra imagen es como la ciencia contra todo lo demás, ¿no? Es respuestas simples pero equivocadas al precipicio, complejas pero correctas para allá, ¿no? Es un camino que pocos toman, no se les suele buscar. A las cosas que nos suenan bien no solemos ser suspicaces con ellas, y eso es lo que nos dirige. Bueno, todo esto, la bioneuroemoción, la biodescodificación, la nueva medicina germánica, funcionan en paralelo, ¿vale? No ha parado una para empezar la otra. Hoy en día, aquí hay un montón de páginas web que no voy a abrir, pero sigue habiendo un montón de páginas que predican la bioneuroemoción. Hay seguidores de Hammer que siguen, aunque les quitaron el título en su día por juicios, siguen practicando a pacientes, de los que tenemos constancia. Teresa Hilary es un caso que tengo que decir porque es una doctora de Barcelona que la entrevistaron en programas de televisión de Cataluña, que consiguió que oficializaran la nueva medicina germánica en Nicaragua, ¿vale? Quiero que interioricéis eso. Consiguió que lo que le pasó a Micaela sea un tratamiento oficial en Nicaragua. Y luego aquí, claro, aquí dicen, oye, pero esto es un tratamiento oficial en Nicaragua, tiene que ser válido, ¿vale? Y es una doctora de Barcelona, que además recomienda agua de mar, sus propias orines para todas estas cosas. Un momento, creo que estaba aquí abajo. No, bueno, este es el penúltimo caso, no, voy a pasar de este. Este es muy desagradable, pero también lo tenéis en otros documentos. A lo que voy yo, esta charla no va de bioneuroemoción, no va de nueva medicina germánica, no va de descodificación. No va de esto porque aunque esta gente la meterá en la cárcel, otros seguirán en testigo. Aquí el fallo de fábrica está en que, ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Dónde están los filtros? ¿Qué pasa con las organizaciones médicas colegiales? ¿Qué pasa con los colegios profesionales? ¿Qué es un colegiado de psicología? Yo me quejé al colegio de psicología. La respuesta fue, es que esto viene avalado por el Instituto Español de Bioneuroemoción. Claro, que se ha montado él. O sea, les costó la muerte de Maribel Candelas el empezar a moverse algunos pasitos, y aún están diciendo, aún van con reservas, ¿vale? Es el Ricard Cayuela, que es el... lo que sea del colegio, aún está diciendo, no, porque claro, estos son movimientos preventivos de la enfermedad, no lo quieren entender, no quieren entender que esto es un asesinato, una estafa para la gente a la que le cobran los cursos, un asesinato de gente a la que indirectamente, porque esto es todo su gestión, desde luego en un juicio, dirán, yo no te puse una pistola para venir aquí, tú viniste a curarte de tu cáncer, a sanarte, siempre dicen sanarte. Bueno, aquí... lo que os decía, ¿no? Julio Mayol el otro día decía en Twitter, por eso a los jueces y a los políticos les debería aconsejar los colegios obligatoriamente. Los colegios de médicos, ¿vale? Esto va a hacer gracia. Solo leo el titular. El Colegio de Médicos de Benalmádena acepta su primera conferencia de la bioneuroemoción. O sea, es que se han infiltrado hasta ahí. Yo le preguntaba, ¿y a los colegios quién les vigila? De hecho, le invité a esta charla, no sé si ha venido, me encantaría saber su opinión, porque él dijo, los colegiados. Vale, entramos en la página web de un colegiado, doctor Rafael Torres del Colegio de Valencia. Alimentación saludable, bien. Análisis cuántico, medicina naturista, homeopatía, acupuntura, medicina y cirugía estética, nutrición arterial, intolerancia a alimentos, ozonoterapia, hidrocolonterapia, tratamiento del dolor, terapia neural, tratamiento de dejar de fumar, tratamiento plaquetario, ultracavitación, bioestimulación, carboxifeodema. Vamos, que estamos salvados con los colegiados cuidando de los médicos, ¿no? En fin. No os voy a contar toda la historia, se ha metido en universidades, se ha metido en ayuntamientos, se ha metido en casas de cultura, se ha metido en colegios de enfermería, se ha metido en colegios de psicología, se ha metido en radio, se ha metido en televisión,
Y claro, cada uno de estos sitios donde entra, y entra a partir de un adepto que le deja. Por ejemplo, Eva Juan es era la responsable de psico-oncología del hospital, pues, de psico-oncología del Hospital San Pau de Barcelona. Fue la que le dejó le cedió una clase en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿vale? Y cuando te pones a mirar su Facebook, resulta que comparte vídeos suyos, comparte cosas como el abuelo logró vencer el cáncer con la dieta, la terapia Gerson de desintoxicación, MMS, OMNIS, bueno, Hammer, o sea, la responsable de psico-oncología, la que tiene a su cargo a gente que va a llegar allí completamente sapolo, sin saber qué camión ha atropellado, para pedir consejo. ¿Qué creéis que le va a decir una responsable? Pues como esto está pasando en jornadas de medicina integrativa, en la Universidad de Oviedo, en la Facultad de Psicología de Málaga, en la de Las Palmas, con un médico, otro médico difundiendo a Hammer. Esta la conseguimos parar, afortunadamente. En una charla en Ingenio que dio en Las Palmas, auspiciada por el hombre de antes. Esto lo contaré con más detenimiento en la siguiente charla, ¿vale? En la Universidad Autónoma de Alcalá de Henares hay dos profesoras de fisioterapia, de las que yo tengo constancia, que lo están difundiendo en sus clases de fisioterapia. Y no solo eso, sino que pretendían hacer un máster, un curso de verano, que era uno de los más caros de este verano pasado, que costaba, no sé si estaba por aquel precio, pero unos 500 euros o 600 euros la matrícula, para hablar de esto, ¿vale? Para hablar de... De que una de las mayores violencias que existe es precisamente la sobreprotección. ¿Eh? Y cuando tenemos mamás con hijos que tienen leucemia, ya sabemos que allí puede haber violencias silenciosas que el niño las somatiza en forma de una enfermedad tan grave como es la leucemia, ¿no? No voy a hacer ningún comentario, creo que queda bastante claro. Encima, el curso se respetó, nos costó muchísimo pararlo, lo paramos al día, prácticamente la semana de antes. Y bueno, los dos meses siguientes, eso fue en verano, los dos meses siguientes estaba Montse Bayó dando la charla de bioneuroemoción en la Universidad de Alcalá de Henares, con, gracias a Mila Pérez y a Yolanda Pérez, que son las dos profesoras que, aunque se denunció en su momento ante el vicerrector de docencia, de oye, aquí tenéis adeptas a un movimiento sectario que ya tiene entre sus alumnos a gente que por su Twitter veo que ya les ha lavado el cerebro, que ya están difundiendo esto, no hizo nada, absolutamente nada. O sea, esto espero que esta charla también sirva para despertar un poco, espabilar a alguna conciencia de, por favor, ¿qué está pasando? ¿Por qué se ha metido en un instituto a dar esta charla a los chavales? Se metió en un instituto porque las del instituto dijeron, bueno, vamos a ver quién es este, y vieron la entrevista en La 2 que le hicieron, y claro, dijeron, ha salido en la tele, ¿cómo va a ser este hombre? Ha salido en la tele, está en universidades, ¿quién va a pensar que esto es una secta? Las tenemos delante de los ojos todo el tiempo, y además utilizan ese vídeo como la bioneuroemoción en la educación. Ese vídeo que grabaron en el instituto ahora es la difusión para otros institutos para clavarse de otro, ¿vale? Es que eso quiero decir, hostia, que ha sonado de fondo, es ayuntamientos, cajas rurales, hospitales, psicólogos, psicología, que aquí, aunque digan que no es una terapia, dice terapeuta en bioneuroemoción, el ACNAC, que me costó, fui a la firma de libros que dio allí, aunque les había avisado de lo que era, incluso cursos financiados por el Fondo Social Europeo, fisioterapia, las leyes de Hammer, Silvia Montes. Es que hay gente, esto creo que es importante, hay gente que se dedica solo a montar charlas de bioneuroemoción, ¿vale? Silvia Montes, que es de la organización CREA, no tiene otra tarea, aparte de ser bioneuroemocionadora también con su consulta, que dedicarse a hacerle charlas sobre bioneuroemoción dental, sobre lo que sea. O sea, hay gente que se dedica solo a esparcir esto por universidades. Silvia tiene muchos enlaces con muchas universidades. Espero que vayáis al tanto. Y como decía, bueno, el Instituto Draco es una vez. La bioneuroemoción no es la última. Luego está la bioemoción, la bioreprogramación, la bioprogramación. O sea, va surgiendo más. Por eso no es una solución el parar a una de estas o al gurú de una de estas, ¿vale? Bueno, en fin, hay gente para todo, ¿no? El Colegio Oficial de Psicólogos realiza la conferencia de las constelaciones familiares, lo que hemos dicho, ¿no? Ani Gartiburu, voy a clases de neurociencia y biodescodificación. Ani, corazón, salte de ahí, cuanto antes. A las 10 tengo clases de ciencia, neurociencia, biodescodificación. Esto no es ciencia, esto se disfraza de ciencia. En la Asociación Española contra el Cáncer, afortunadamente,
lo quitaron cuando les advertí enseguida muy rápidamente, pero se les colaron allí. Es que se han colado en todas las partes, en charlas de OncoCardedeu, donde va a ir gente con los problemas más graves. La charla sobre de Hilari en la televisión catalana, y esto es lo que quería que vierais. 6.000 nuevos adeptos cada día solo en el Facebook de este hombre, ¿vale? 6.000 cada mes, perdón, no cada día, que no son pocos. O sea, ya quisiera el divulgador científico español de más renombre tener 6.000 nuevos seguidores cada mes. Luego se está expandiendo por varios países, aquí no lo veréis, pero bueno, Argentina, Bélgica, sobre todo está en Latinoamérica, aquí, o sea, en España y en Latinoamérica, pero está empezando también giras por Estados Unidos y un montón más, ¿vale? Esta charla aquí no os la voy a poner, pero es en una guardería. Está hablando, bioneuroemoción, está hablando de Hammer en una guardería por el tema que se ha puesto ahora de moda de que los niños tienen que tener control emocional y les meten estas cosas, ¿vale? Y bueno, esto fue mi reacción totalmente. Esto está aprobado por Perilla Nicolás, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho perfectamente. Y de bonus track, ¿vale? Cuando se murió Maribel Candelas, le enviaron una carta al defensor del pueblo de, oye, Maribel Candelas, no voy a poner esto un poco, bueno, no lo voy a poner porque no tengo tiempo, pero podéis ver la entrevista, buscad Maribel Candelas entrevista que saldrá. Le enviaron una carta al defensor del pueblo diciendo, mira, esto es lo que hay, un poco lo que es esta charla, aquí se ha muerto gente y aquí no está haciendo nadie nada. Y nada, la contestación fue un poco como, no se preocupe, ya estamos, somos conscientes del tema, vemos que hay una desregulación brutal en el tema de terapias alternativas, pseudoterapias y tal, pero bueno, estamos mirando una nueva legislación, que esto haremos que solo se pueda, que ya se está haciendo que solo se pueda hacer una terapia en un centro terapéutico y por parte de profesionales que estén acreditados. Vale recordar que Corbera es licenciado en psicología, está colegiado y tal. Y bueno, esto fue un poco mi reacción, por acabar un poco, con un poco de humor. Ya me siento mejor, porque me ayudará el Estado. Ya me siento mejor, mejor me siento haber sentado. ¿Cuál es otro? Eso. Si tenemos que confiar en que esta gente se deprisa, solo quiero recordar una cosa. 1995, Hammer estaba matando gente. 2016, Hammer sigue matando gente. Ha entrado en la cárcel. Todo el mundo sabe quién es. Ya nadie se acuerda de quién es. Imaginad si ha pasado tiempo. Y esto sigue pasando, ¿vale? No tengo ningún tipo de confianza en que esta gente haga nada bien. Voy a pasar los reconocimientos porque esto es importante también. Y ya con esto acabo y pasamos a las preguntas. Bueno, ahí tengo que dar un agradecimiento a la gente de RP, sobre todo por dejarme decir todo esto, que creo que se me queda mucho el tintero y es muy grave, pero bueno, seguiremos en el tema. Gente de Círculo Escéptico me ha invitado para los escépticos en Compostela. Bueno, la gente de APTP, no sé si lo conocéis, es una asociación de reciente creación que se está moviendo muchísimo a raíz de que el hijo del fundador muriera por dejar su tratamiento por una pseudoterapia, ¿vale? Entonces fundó la Asociación para la Protección de Enfermos de Terapias Pseudocientíficas, que hicieron un manifiesto, ¿vale? En chase.org, que os invito a buscar y a firmar, y también un comunicado sobre las pseudociencias que hizo Javier Burgos y un montón de científicos respaldaron, para ver, al menos, ya que esto no va a cambiar nada en sí, pero al menos nos da un respaldo de que la gente se está preocupando y que lo puede difundir un poco por ahí, ¿vale? Es importante. Y ahora lo que queda, y así que va todo para preguntas. Si hay algo que me haya dejado, un repaso rápido, segundo, que nos va a dar esto. Personas hipocondríacas son más susceptibles de caer en esto, desde luego, ya lo habéis visto. Cuando alguien tiene una... Bueno, esto va a ser lo último. Todos somos vulnerables en algo. Económicamente, en un momento de enfermedad, en un momento social. Hay gente que la única vulnerabilidad que tiene es que está en contra del sistema médico actual porque su padre tuvo una mala experiencia o él tuvo una mala experiencia. Hay gente que es vulnerable porque no cree en el sistema actual, en general. Todo el mundo puede tener una vulnerabilidad, aunque no sea siempre, en un momento dado. Pero es que solo tienen que pillarte en ese momento dado para que te vean, ¿vale? Solo tiene que quedar claro, todo el mundo es susceptible de caer en una secta, cada uno tiene su secta, hay sectas de boxeadores, hay sectas de filatélicos, no sé cómo se llaman, que me pregunto cómo serán, tengo mucha curiosidad, pero no sé, pero en el libro de Margaret Thaler Singer, Las sectas entre nosotros, que lo recomiendo, habla un montón de todo esto, y en él me baso.
hay sectas para psicólogos, hay sectas dedicadas a la gente que tiene que estar en teoría acostumbrada a tratar con cosas en la mente, hay sectas para atraparles. Imaginad, el resto de la gente estamos con el culo al aire. En Francia, como decía, tienen a Mibiludes, que están un poco ahí como que alguien les avisa y ellos toman nota, y aquí en España me temo mucho que, bueno, ya habéis visto los colegios de médicos cómo están. Preguntas, tengo el micro por aquí. Javier, tenemos 10 minutos para... Sí, venga, pues 10 minutos, perdón, 3 preguntas o 4. Yo me he dejado muchas cosas. Ven, acércate por aquí, Víctor. Ahí tenemos. Sí. Hola, ¿qué tal? Primero, espectacular la charla, la verdad, que ha sido toda hostia y bastante conseguida. Nada, comentarte un poco de, yo pues una serie de cuestiones, recibo correos de la asociación AZAR, que es una asociación de mujeres, no sé si de la zona de Granada o de Andalucía y demás, y habitual, bueno, todos los correos que recibo siempre tiene una parte correspondiente a constelaciones familiares, lo cual, cuando he visto la parte del incesto y esa parte tan sumamente grotesca, me parecía absolutamente surrealista que una asociación de mujeres se dedique a apoyar todo este tema de las constelaciones familiares cuando es completamente... Si miras lo que dice la violación de la mujer, la sección femenina era mucho más feminista que lo que hay por ahí. Lo que pasa es que muchas veces ella, eso es lo que decía antes, muchas veces no saben lo que están difundiendo hoy. Comparten lo bonito, lo que les suena bien, pero no comparten lo de, oye, que si tienes un problema te lo has buscado tú, o eres tú que no estás dando a tu marido lo que te pide. O sea, muchas veces no es desconocimiento puro de qué es lo que están defendiendo. Constelaciones familiares me las han defendido psicólogos. Y yo les estaba diciendo, ¿te has leído quién la originó y qué es lo que de verdad, cuáles son sus premisas? No, no se lo han leído. Y estoy hablando de psicólogos de Red UNE, ¿vale? Que son los que además deberían estar al tanto de esto. Pero no, hay mucho desconocimiento. Además hay una cosa bastante curiosa, que bueno, todos estos temas al final, claro, se van dando la mano, ninguno llega a decir, bueno, no, nosotros somos de bioneuroemoción, pero este tema, no, esto no es, esto es incorrecto, nosotros somos los buenos, no, nosotros somos los exclusivos, no. Aquí uno de bioneuroemoción puede ser de casi cualquier cosa, y además se mezcla bastante con todo el tema de psicoanálisis. Efectivamente. Te puedes coger por algún lado. La base, yo creo que es bastante psicoanalítica. Tiene una base fuerte de Freud, de Jung, pero es que además no solo eso, es que hay todo, religión, ciencia, esoterismo, misticismo, todo, porque así seguro que alguien, que hay algo de ahí que le atrae a la gente. Tiene un gancho. Os pido preguntas, acércate, no. Os pido preguntas rápidas y cortitas. Sí, sin poner que es bonsai, por favor. Buenas. ¿Cómo haces, cómo luchas contra esto cuando esta gente vive de ello y se puede dedicar 24 horas al día y encima ganan dinero? Si lo averiguas, cuéntamelo. Pues eso, es que para mí es el problema. Yo me paso con esto, quiero desde que agradecer a la gente de mi trabajo, que es muy comprensiva con él, que a veces paro de trabajar para atender a esto, y luego recupero, por supuesto, no responsable, pero me ha quitado muchas horas, también tengo que dar un agradecimiento brutal a mi pareja, que también se ha movido muchísimo con esto. Porque esto me está consumiendo muchísimo tiempo, y a mí lo que más me frustra es que yo soy un ingeniero informático con mi trabajo, mis problemas y mi vida, y en vez de ponerme a ver una peli por la tarde, Juego de Tronos, tengo que estar mirando a ver cuál es la última que ha montado, en qué universidad, porque en un colegio de psicólogos hay alguien que se está rascando algo, que está diciendo, bueno, sí, es que no hay ninguna denuncia. Eso es otra buena pregunta, porque no hay ninguna denuncia. Si alguien me lo hace, la respuesta. No, yo lo que quería saber es, cuando habéis dicho que habéis conseguido parar alguna de las charlas, a mí realmente me estabas contando cosas y me recordaban, pero a saber de los pelos como escarpias, en el colegio de mis hijos, las nuevas formas de educar, y te estoy diciendo que me están hablando hace poco, sí y no, porque la emoción, no sé qué, y le están dando tal orientación que me está sonando a cosas que me están diciendo, que me da pánico, que vamos, te aseguro que voy a estar controlando qué charlas les dan muchas de las que yo ni me entero. ¿Cómo, cuando has dicho que habéis conseguido parar cosas, exactamente cómo habéis acudido, qué documentación? Porque claro, es que me has asustado por lo mucho que me ha sonado, lo mucho que me ha sonado a lo que en el colegio de mis hijos, que se supone que es uno de los buenos, es uno privado, así que quiere decir que traen a mucha gente, que ya me asusta lo que te pueden dar. Sí, sí.
la documentación, vale, es una buena pregunta. ¿Cómo hemos conseguido parar lo que hemos conseguido parar? A ver si ahí se ve un poco esto. Llevo dos años, tres años casi trabajando en esto. Yo soy informático, entonces lo que se me va a ver es la información. Me intento discriminar cuál es la buena y cuál es la mala, preguntando a muchos profesionales. En este periplo he conocido a científicos de todo pelaje, grandes profesionales de lo suyo, y bueno, como veis, ahí va subiendo el número de páginas, lleva un ciento y pico. Cuando nos hemos enterado de esto, lo primero siempre es una carta, o sea, intentar ver quién ha metido esto ahí, ¿vale? ¿Quién es el responsable? ¿Esta charla de quién es? Muchas veces ellos mismos en la universidad no saben que están dando estas charlas. Ellos tienen un aula a una corporación, yo qué sé, ¿no? No tengo ni idea. A mí me han dicho que les cede el aula y le he dicho que sí, porque los convenios están a cederles aulas. Pero le dices, no, es que lo que van a decir es esto. Ahí se acojonan. Cuando ven extractos como el que habéis escuchado de Hellinger, pues los de la violoremoción, a los de Hellinger los dejan como la casa de la pradera comparado con lo que hay ahí, ¿vale? ¿No? Lo de las violaciones, cuando dices, oye, ¿de verdad vuestra universidad apoya que si te violan es culpa tuya? No, ahí dicen, ¿qué? Y entonces se ponen a lo mejor a mirar. Y ahí es cuando dicen, ostras, ha habido universidades donde los han quitado así, ¿vale? De una hora para otra han dicho, ostras, ¿esto qué es? Me la han colado. Y gente, o sea, aunque luego aparece, sigue apareciendo en la página web de estos, claro. Cuando vayan a la siguiente universidad dirán, no, mira, la charla que di o que se daba en este sitio. Pero ha habido otras universidades que la han acabado dando, que no ha habido manera de pararlas. He parado, por decirlo de alguna manera, hemos parado junto con Redune, que quiero agradecerles su labor incansable en este empatinado. Un saludo a María Fernández, que no puede venir, a Juancho, a Emma, a toda la gente. Maribel Candelas, ay, Maribel, perdón, a Margarita, perdón, Barranco, y a Tania Estapen de CIFOC, que no está aquí, pero que ha sido gracias a este tipo de gente al que tú podías acudir y decirle, oye, yo le he enviado esto, pero por favor llamadle desde una asociación, y por eso es tan importante, por favor, que la gente, me da igual, hay un montón de asociaciones, pero la sinergia hace la fuerza un poco. Yo llamo por teléfono y digo, soy Emilio Molina, ingeniero informático, por favor, para esto. Y me dicen, ¿a mí qué? Pero si le llaman, oye, soy la psicooncóloga responsable de la Fundación contra el Cáncer. Esto que vais a decir en vuestra Asociación contra el Cáncer no es así. Les hace un poco más de caso, ¿vale? Entonces hace falta un poco más de asociacionismo en este sentido. Bueno, veis que 322 páginas. Hay una documentación bastante extensa que le podemos reportar a cualquiera que tenga una duda. Solo con esto, solo con atizarle con esto en la cabeza del que ha montado a lo mejor hay veces que es pálido. Pero la respuesta es que es muy difícil. Es muy difícil porque a veces no lo saben, a veces no da tiempo, no, nos enteramos muy tarde. Otras veces dicen, no, no, es que esto lo haga el Instituto de Bioneuroemoción. La libertad de expresión, ¿habéis visto lo que pasa con PAMI? Yo iba a hacer un pequeño, sí, ahora te paso el micro, yo iba a hacer un pequeño inciso. La asociación está para proteger a los enfermos de las terapias pseudocientíficas. El original, el que ha impulsado esta asociación, que como bien ha dicho Emilio, su hijo murió por dejar la quimio para dedicarse a tomarse en serio cosas absurdas. Este hombre, una de las cosas, efectivamente. Una de las cosas que ha denunciado es que en algunos libros de primaria y de secundaria meten cosas como la homeopatía, las fases lunares que influyen en tu cuerpo. Entonces, yo no quiero meter miedo a nadie, pero si cada uno de vosotros miráis los libros de texto de vuestros hijos y miráis que no tengan barbaridades así, un paso más que damos. A menos que nos llame la atención algo de lo que toque. Nada, te quería comentar por lo que yo conozco en el colegio de psicólogos. Pues es cierto que hace como 10, 12, 15 años hay un incremento de este tipo de actividades que a mí siempre me resultó extraño. Es verdad que activamente no he movido nada, no me he quejado ni siquiera, porque tú cuando estudias en primero de carrera te enseñan el método científico. ¿Deberían enseñarlo en primero, en segundo, en tercero, en cuarto? Pero en primero de carrera, entonces todas las técnicas o teorías o terapias que no siguen una metodología científica, en mi opinión deberían estar excluidas. En el colegio de psicólogos el 50% de las actividades no siguen las que proponen, no siguen. Pero te quería preguntar algo, no sé, según tu experiencia, cuando combates o discutes en círculos cercanos o más reducidos este tipo de movimientos, ¿no te califican a ti de dogmático? Me he dejado bastantes vídeos por ahí en los que me llaman inquisidor, no dogmático. O sea que, claro, una parte de la secta es nosotros somos los buenos, vosotros sois los malos. Exacto. Y nosotros somos los inquisidores que intentan ocultar la verdad.
O sea, así no es lo que pasa. Con lo que decías, no solo el Colegio de Psicólogos, que vale, está claro que a lo mejor es uno de los problemas para este tipo de movimientos sobre el coaching y tal, es una puerta de entrada actual a todo tipo de sectas. Coaching, Reiki, yoga, es una puerta de entrada, ¿vale? Pero es que también estamos viendo colegios de medicina, me comentaban, de medicina y de enfermería, relacionado con la salud. Me comentaron hace poco que cuando estás en la carrera, prácticamente tú eres el raro si no has elegido una pseudoterapia. Si no te llamo el Reiki, la homeopatía, la acupuntura, lo que sea, ¿tú qué eres? Eres el cerrado de mente. Y eso a mí me parece, a mí, eso me acogió. ¿Qué clase de futuros profesionales, bueno, qué clase de actuales profesionales estamos teniendo que permiten eso y que están fomentando eso? Pero bueno, ya habéis visto algunos de los profesionales que dejan entrar al gurú de una secta en una charla, en una universidad. Yo creo que debemos usar sus mismas armas, ¿no? Es que siempre acabamos hablando de medicina, terapia alternativa. Esto ni es medicina, ni es terapia, ni es pseudociencia, ni es nada. Es magia, es un engaño, es una mentira. O sea, si le damos ya esa pátina que ellos están poniendo, seguimos cayendo los mismos errores. Ahí está el tema. O sea, están comentando que es que estamos hablando de terapias, añadiendo la palabra terapias y tal, y al reforzar ese... Es que es un... ¿Sabéis los gatos cuando se infectan de una tenia? Que se vuelven a reinfectar porque cuando la cagan se la vuelven a chupar y ese ciclo, ¿no? Pues estamos en lo mismo. Estamos hablando de profesionales que dicen tonterías, se someten a la universidad, los alumnos la vomitan, los alumnos son los futuros profesionales. Es un círculo vicioso que cada vez va degenerando cada vez más. Me ha parecido genial, impresionante todo el trabajo y todo lo que has recogido. ¿Se puede acudir en algún sitio a todo esto para...? Porque yo pongo un ejemplo, con el Enrique Olvera, dije, bueno, vamos, dice dos cosas sobre el éter y tal, y pone una portada de Natura, de no sé qué año, que los americanos habían dicho que sí, que eso sobre el éter era verdad. Claro, entonces, dice, venga, voy a buscarlo. Claro, yo no soy una científica, y me encuentro que no encuentro nada. Y cuando entro en mi Facebook y veo que si me duele la garganta es porque me he callado las cosas, me gustaría ir a acudir a un sitio y decir, mirad chicos, esto por Dios, y ponerlo en grande para que igual que lo han compartido ellos, yo también pueda compartir esa información, que es al fin y al cabo un poco por lo que estamos aquí casi. Sí, sí. Redune abrió una página en Facebook que se llama Bio-Neuroemoción, denunciando que es gerundio. Ahí hay bastante información, esto aún no está, el dossier me falta... Me llevan faltando 2 semanas desde agosto del año pasado, cuando lo hice a toda prisa para intentar sacarla del máster de la universidad, aunque al final dieron la charla en la universidad. Que por cierto, un saludo también a la defensora del estudiante y al vicerrector de extensión universitaria, que parecen las dos únicas personas con un poco de... En fin, me voy a callar porque no conozco al resto y es injusto también por el resto, pero me dio una sensación brutal de estar pegándome con cabezazos contra una pared hasta que no hablé con eso. Bueno, que lo que decía, el dossier estará preparado en 2 semanas, en el tiempo, ¿vale? El siguiente paso es acabar el dossier, me falta muy poco, toda la parte sobre psicología, medicina y tal está, cómo usar el doble lenguaje y tal. Me falta una parte sobre cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cómo se ha infiltrado en tantos sitios. Eso es lo que habéis visto, o sea, la información la tengo, me falta ponerla en bonito. Eso se va a enviar a la Organización Médica Colegial, a SEOM, la Asociación de Oncología Española, al Colegio Oficial de Psicólogos de España, a los medios de información, a todo el mundo que tenga oídos. Eso, vamos, voy a intentar que todos los que hayan oído que no hay emoción se sepan de memoria 322 páginas o unas cuantas más. Pero bueno, de momento tenéis la página de Facebook, ¿eh? Tenemos tiempo para una última pregunta, si alguien quiere. ¿Qué aprendes en un curso de milagros? Porque yo esperaría que te enseñasen a hacer milagros. Pues básicamente te dicen que sí, que puedes hacer milagros, que las cosas te pasan porque las has pedido tú, con lo cual si no te pasan algo estás haciendo mal, ya está. Eso es lo que te enseñan. A frustrarte cuando no, las cosas no te pasan como quieres. Sí, sí, es la abundancia. De hecho, tiene vídeos, Enric, sobre la abundancia. Es cómo conseguir la abundancia. Claro, tienes que pedir el dinero para que el dinero venga a ti. No me viene el dinero, algo estás haciendo mal. No es que la teoría esté fallando misteriosamente. No, no, es que el universo funciona así, pero es tú lo que estás haciendo mal. Y, yo te quería preguntar un poco, porque has dicho antes lo de que aquí no cae gente solo iletrada, como escribió, y tal. Entonces, es una, yo creo que es difícil, pero ¿qué porcentaje de gente en total crees que estás protegiendo? Porque hasta cierto punto a mí me parece que hasta podría ser hasta positivo que esta gente entre en las universidades. O sea, quiero decir, ellos utilizan esto luego para promocionarse. Pero es que en las universidades donde yo creo que se van a encontrar al 9 de cada 10 científico que no es negacionista, ¿no? Entonces es ahí donde, porque a mí, que lo hagan en la charcutería debajo de su casa, ahí sí que tiene acceso
a lo que yo entiendo que es más vulnerable, ¿no? Pero es que en una universidad, yo me imagino, cualquier profesor va a ser capaz de hacer las preguntas, o no lo sé. Te sorprenderías. Es que justamente es algo que decía antes en el podcast. La sensación de seguridad, la sensación de falsa seguridad es la peor seguridad que tenemos. Cada vez que confiamos, este hombre sabe de lo que habla, este hombre es una autoridad, aquí sabe lo que estás hablando. ¿Habéis visto? Se le ha colado un colegio de médicos. ¿Qué más puedes esperar? ¡Hamed! En un colegio de médicos. Es que no, no hay, no va más allá. Hay sitios en universidades donde se han colado por la pura pasta. Esto está moviendo un montón. No he puesto capturas de cuánto cuesta un máster de la Enric Corbera University. El nombre es muy modesto, Enric Corbera University, un montón. Y másters de 3.000 euros, 2.500, cursos de posgrado de 600, 1.200 euros. El tío está forrado. El tío está forrado, el tío ha llegado a la abundancia. Pero claro, eso hay universidades, sobre todo en Latinoamérica, que les hace falta la pasta. Llegan a convenios con ellos, ellos les pagan la pasta, pero si llegan a cambiar una base de usuarios brutal, les van a ampliar su base de adeptos totalmente. Y así sacan los 6.000 al mes. ¿Cómo nos van a defender las universidades o cómo van a cribar las universidades o los colegios profesionales estas cosas? Si cuando le planteas la cuestión al colegio de médicos, te dice que la solución es que toda terapia, sea o no pseudoterapia, su objetivo es que la impartan solo médicos colegiados. Y de esa manera oficializada. Dices, vale. O sea, que lo que haces es hacer la vista gorda mientras a ti te paguen la cuota. Claramente. De hecho, hay muchos psicólogos que están súper fastidiados porque no hay regulación sobre el coaching. Cualquiera puede ser coach, cualquiera puede tener la potestad, digamos, sobre el devenir de otras personas por el simple hecho de decir, es que soy coach. Mira, yo soy coach ahora, estoy haciendo un coaching sobre sectas. No, no me hagáis caso, o sea, no. Aquí tendría que haber un psicólogo y debería ser Ricardo Calvo en persona diciendo, mira, voy a hablaros de sectas que nuestro colegio ha ayudado a expulsar de nuestro... Cosas así, no un informático, ¿vale? Sí, es muy difícil. En mi aspiración, la aspiración de gente de Redoumen, de APTP, es llegar a conseguir un poco lo de Libby Ludes, ¿vale? Insisto, en Francia hay un organismo oficial que estas cosas las mira y aún así pasan, ¿vale? O sea, esto es muy difícil de cortar, pero al menos tienen un ojo. Al menos hay alguien que está cobrando para pasarse las 24 horas del día, por ahí de funcionario, 3 horas, pero para estar encima de esto, no yo con mi trabajo y el tiempo libre que tengo, ¿vale? Bueno, ya no tenemos tiempo, le agradecemos mucho al MOE que hoy nos haya dejado más tiempo porque había mucho interés. Solo quiero deciros una cosa antes de despediros. Tener todos un abordaje crítico a estas cosas, que seáis vosotros alguno de los que denunciáis esto, si os queréis asociar, si os queréis asociar a RP, a la APTP, a cualquier... Pero siempre son apoyo, siempre es ayuda para seguir denunciando esto y hacer un poquito más de lo que se puede hacer contra esa marea, contra esa luz que te viene. Eso me deja la última cosa. ¿Cómo saber si algo es sectario, si me estoy metiendo en una secta? Casi todas te van a decir, deja de pensar. Pues no, al contrario, pensar. Si queréis, tenemos folletos por aquí puestos y tenemos revistas que cualquiera que le interese le regalamos. Muchas gracias por la asistencia. Gracias.